¿Qué tal, chico? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches ante todo. ¿Ya están listos con el cafecito para comenzar esto? Como les prometí el día de ayer, voy a hacer una pequeña transmisión para más o menos explicarles en qué estamos fallando y cómo debemos mejorar, ¿ya? Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para que la gente se vaya colocando feeling. No vayas a llorar, ¿eh? A ver, vamos a 2 minutos para que la gente se conecte, ¿ya? 2 minutos como máximo. Ya estoy con mi canchita. Ya. El tema del día de hoy es cómo armar un buen horario de estudio. Y si tienes algo que comentar, agregar, contar, tu experiencia de lo que te viene sucediendo, que no puedes estudiar bien en casa, igual lo puedes comentar. Ya. Voy a dar 2 minutos. ¿Qué tal, chico? Buenas noches. A ver, dice profesor, ¿cómo puedo entrar a su grupo de WhatsApp? El de Micio dice, ¿cómo habla, no? No, pues amigo. ¿Qué tal, Rosario? Buenas noches. Yo me siento que estas clases virtuales, la verdad, que te consume todo el tiempo. Sí, sí es cierto. A ver, es que no tengo, dice. Buenas noches, profesor. En compañía, ¿qué dice? Ese comentario de Areli dice, profesor, ya estoy en compañía del papel higiénico. Qué buena. Profe, nos tiene olvidados en YouTube. Sí, pues he dejado un poco las redes de YouTube, pero aquí estamos de nuevo. No, volviendo. A ver, vamos a... Ya quiero ver los comentarios así. A ver, regálenme 1 minuto más, nada más. Lo que pasa es que quiero verlo así en paralelo con otro dispositivo para no tener el mismo inconveniente que el día de ayer. A ver, al final todos vuelven, no se olvida cómo es. ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? Qué maleados son. De verdad me voy a olvidar de ustedes. Ya está. Bueno, con los que estemos conectados vamos a comenzar esto, ¿ya? Bueno, algún video fuera de lo común, ¿no? Porque normalmente la gente espera un directo de Arturito Paso, nos va a dar clases de RM o algo así. Ya, pero este directo va a ser diferente a los que normalmente hago. ¿Ya? Por acá voy a colocar mi dispositivo para estar leyendo algunos comentarios. Buenas noches, Carlito, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? A ver, vamos a comenzar. ¿Dónde está? Ya.
A ver, primero vamos a comenzar. Yo primero te voy a dar unas pautas antes de. Pero necesito mi plumón rojo. Oye, siempre pierdo todo. Hasta la chama la perdí bien. Pero ya perdí todo. Me falta mi plumón rojito. ¿Dónde está? Acá está. Ya miren. Te voy a comentar. Lo primero que te voy a comentar en este video, te voy a aclarar algo. Son cosas que a mí me han funcionado y le han funcionado a otros estudiantes que yo he preparado en diversas academias, ¿ya? No es solo uno, son varios estudiantes que siempre conversaba con ellos y, profe, sí, ¿cómo te va? ¿Sí te funcionó? Bacán. Entonces, por eso es que me atrevo a recomendar. Hace frío, pero vamos a hacer algo breve. Ya dice el profesor Chévez, dice, y George está preguntando por usted. Dice, Chévez, ¿qué estará haciendo Chévez a esta hora? Chévere, ya está en su cama, ya. A ver, vamos a mover esta carpetita para acá. Para no agacharme tanto, porque está que me duele la cintura. Ya está. Si en caso no se me escucha bien, avísame, por favor, para no hablar en vano. Me avisa, profe, no se le escucha nada, por favor. Haga algo. Ya, espero que ahí me sirva. Ya, ¿qué dice, Chévez? Son gratis, pues. Sí se escucha bien. ¿Por qué eres así, estimado Tawada? Te voy a cobrar, Oye, Tawada, qué mal. ¡Qué difamador eres! ¿Ah? Ya, cuando tenga clase con Logical, te voy a bloquear de mi clase, vas a ver. Ya, mira. Primero, lo primero que tienes que hacer, hijo, es un horario, pues. La gente estudia así, al azar, como le da la gana, ¿no? Y si no tienes un buen horario de estudio, esto te va a funcionar. Por ejemplo, un horario de estudio. Para comenzar, esto puede ser variado, ¿ya? Porque la gente está acostumbrada aquí a estudiar de corrido y es un grave error. No puedes estudiar de corrido, hijo, porque estamos en cuarentena y hemos estado más de 100 días encerrados. Y digo, hemos estado porque yo también lo he estado. Y lo he sentido, pues, porque ya después de cierta cantidad de días, el ritmo no es igual. Entonces, yo te sugiero. ¿Por qué crees que en el horario de nuestra academia los horarios son partidos? Y a veces mucha gente me preguntaba, voy a tener una consulta, ¿por qué en tu academia los horarios son partidos? Y mucha gente no entendía, pero honestamente cuando el horario es partido, genera mayor resultado. En estas condiciones, pues no en las condiciones normales que antes teníamos, pero en esas condiciones el resultado es mejor. Ya mira. Cuando tú tengas algo bien claro, primero, profesor, yo debo saber mínimo dividir en dos partes. Lo que yo ya sé, los cursos que yo ya domino, o lo que más domino, y los que me falta aprender. Digamos, bueno, si yo fuera un estudiante, lo voy a poner como ejemplo yo. Ah, profe, yo domino R. Bueno, ya, R. Son los cursos que más están. También sé álgebra, le voy a poner X de álgebra. A ver, también sé un poquito de aritmética. Ya, entonces también sé, por ejemplo, ya trigonometría. Profe, ya, todo matemático, profe, ya, geometría también, ya. Excepto física, química, biología y todos los demás cursos. Ya digamos que esas son mis prioridades para mí. Con los cursos que me sirven para mí para postular a ingeniería. Pero cada uno de ustedes tiene diferentes prioridades. Para mí, mis prioridades serán matemática, actitud académica, que era razonamiento matemático y razonamiento verbal. Es por eso que lo tenía bien claro, ¿no? Esto para mí eran los cursos para mí más importantes. Y a la vez tenía la suerte de los cursos que yo más domino. Pero no siempre ocurre eso. ¿A qué costado vas a colocar los cursos que menos dominas? Bueno, digamos que en mi caso será, pues, ¿no? Historia del Perú. Historia universal. Geografía. ¿Qué más hay? Lenguaje, literatura. Y esa parte creo que cada uno de ustedes lo tiene bien, pero bien marcado. Cada uno sabe
sus falencias. Eso creo que ni vuelta que dar. Cada uno es consciente de los cursos que domina y de los cursos que no domina. El truco está aquí. Profe, por ejemplo, si yo los lunes tengo razonamiento matemático por la mañana, porque algunos tengo una academia en la mañana, en la tarde, ¿qué es lo que yo debería hacer? Hay gente que es gil y comete este error. Estudia en la mañana RM, biología y química, ¿no? Digamos tres cursos. Y por la tarde repasa lo mismo. Profe, ¿eso está mal? Sí, no funciona así. O sea, si tú tienes RM, física y química, por ejemplo, no necesitas perder el tiempo en la tarde de repasar lo mismo. Estoy seguro que de los tres cursos, por lo menos uno ha quedado zanjado. Clarísimo. ¿Cierto? Un ratito, ponme mi chongo porque hace frío, de verdad. Y me estoy pelando. Ya voy a ponerme mi pijama, mi chompa de dormir ya. Porque acá hace demasiado frío en el segundo nivel. Ya, pero espérate un ratito, que dice geografía con Wikigeo Perú, dice, como tienen que ser. Claro, esa es la verdad, pues, rompiendo mitos. Ya, claro, pues, esa es la verdad. En realidad es eso, pues, no hay que ser sinceros. Yo no era bueno para esos cursos y otros cursos adicionales, pues, esa es la pura verdad. ¿Para qué vamos a mentir? Entonces, lo que yo debo tener algo bien claro es esto. Balancear mi horario de estudio, ¿no? Acá. Digamos que tú no vas a estudiar de lunes a domingo, pues a estas alturas. Ya digamos que vamos a colocar solo 6 días a la semana. ¿Te parece si colocamos solo de lunes a sábado? Ya, profesor. Yo te sugiero que hagas tres partes por año. Ya, y la gente va a decir, ah, su Arturo, pero como tú lo estás indicando, no me está funcionando. Prueba una semana. ¿Qué te parece? Mañana, tarde y noche. ¿Te vivo o no? Profe, ya mañana, tarde y noche, ya chévere. Y de lunes a sábado sería 6 por 3, 18. O sea, completas tus 18 cursos sí o sí. Ya. Profe, entonces voy a colocar, no voy a considerar domingo, ¿eh? Domingo te lo voy a dejar para que hagas algo adicional. Profe, ya voy a hacerle caso. Entonces por acá voy a colocar. Tú sabes que el primer día es domingo, ¿no? 3, 5, uno más. Ya. Digamos que acá tengo el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Enfoquémonos netamente para San Marcos, Marcos y Real Callao, donde viene más cursos, ¿no? 18 cursos. Ya, profe, ¿qué me recomienda usted? Durante un día, en las mañanas, por ejemplo, estudié un curso determinado. Obviamente es mañana, tarde y noche. ¿Ya? Ahora, profe, recuerda que en matemática es menos, pues, que en letras. Hay que ser sinceros. Mira, por ejemplo, acá tienes a, de todas matemáticas son 4, RM son 5. Agreguemos física, química y biología. Y algún otro curso que me estoy olvidando, acá serían 3 más 4 sería 7 y este sería 8. O sea, de los 18 cursos, 8 tienes por acá. Y en letra vas a tener 10. ¿Cierto o no es cierto? Ya, ahora, profe, ¿cómo lo vamos a balancear? Ahora, profe, yo te recomiendo esto. Por ejemplo, en el primer día de la semana que yo voy a empezar a estudiar, porque domingo lo vas a dejar por otra cosa, para mí va a contar lunes. Entonces yo escogería así. El curso que más domino. Con ese voy a arrancar mi semana. Mi lunes con R. ¿Ya? Ese es por la mañana. Tú escoges el horario, ¿verdad? Tú escoges el horario. Luego te van a indicar los tiempos. Ya, por la tarde, obviamente ya desayuné, ya estudié RM, ya practiqué, ya quemé problemas. Ahora se viene mi almuerzo, ¿no? Mi almuerzo. Ya, profesor, ya almorcé y acá viene la jugada. Si ya estoy acá con el curso que más domino, acá voy a colocar un curso de letras. Bueno, ese es mi caso. Esto mandamos como ejemplo a mi persona. Entonces yo escogería en ese momento HP. Obviamente si es que yo vuelvo a postular, ¿no? Historia del Perú. Next, no va conmigo. Pero ya estudiaría esto porque necesito reforzar. Es un curso de lo que menos domino. Entonces, si quieres poner acá un signo más. Profe, esto le pongo más porque es uno de los cursos que más domino. Esto le pongo menos porque es uno de los cursos que menos domino. Ya, profe. Y por la noche, ¿qué me recomienda hacer usted?
ponerme a leer o hacer algo adicional. Eso sí va a depender de tu carrera. Por ejemplo, ¿qué hacía yo? En el cierre, yo le ponía lo mismo que tengo acá, ciencias. ¿De verdad? Claro. Acá sí te lo dejo a tu criterio. Por ejemplo, si fuera yo, el estudiante, yo cerraría mi noche con aritmética. En este caso, es un curso que también domino. Profe, pero si yo voy a derecho, obviamente, profe, no le voy a dar prioridad a aritmética. Le daría prioridad, por ejemplo, a un curso de letras. Ya, pues digamos, historia del Perú, historia universal, lo que tú gustes. Pero sería para ti, para tu especialidad, un curso de letras. Ya, profesor, me recomienda estudiar un curso que domino, un curso que estoy flaco y un curso que me defiendo. Ya, ese es mi lunes. Cierro y mi martes nuevamente inicio con pie derecho. Comienzo con álgebra, que es otro de los cursos que yo domino bastante. Bueno, en mi caso, álgebra. Ya, profesor, arranca mi mañana, ya tomé desayuno, ya comencé con mi curso de álgebra. Ya practiqué. Profe, pero no me está diciendo los tiempos. Pues espérame, papá. Estoy primero haciendo mi esquema de cómo voy a trabajar yo. Una vez que haga la calavera, ya vamos a saber cuánto tiempo le voy a dedicar. Ya, profe, ahora qué bien. Ya sabes, bueno, la purita verdad. Un curso de letras. Cualquiera en realidad. En este caso, yo lo voy a poner literatura. Aquí en medio, coloca los cursos que menos domino. Ya, profe, ¿y con qué cerramos? Yo cerraría con. A ver, ya está RM, ya está álgebra, ya está aritmética. Ya, métele trigo. Trigonometría. Cierro mi noche con trigonometría. El martes, profesor, ¿podría iniciar con qué? Ah, ya, entre los cursos que quedan, entre estos cursos que quedan, ahí sí voy a buscar una estrategia. Reservarme. Acá dejaría química. Acá dejaría geometría. Obviamente por los días que ya comenzó. O sea, los dos primeros días son vitales. Química, perdón, esto que es geometría, ya está química, geometría, por acá le metería física y ya pues, biología. Bueno, aunque en biología honestamente, nada, ¿ya? Pero digamos que yo soy un buen biólogo, como mi amigo papá biología, digamos, ¿ah? Estos es los cursos, en teoría, lo de la mañana, son los cursos que yo más domino. O sea, lo que tú tienes que tener es seis cursos que más dominas, los seis cursos que menos dominas y los seis cursos que estás ahí, pues no, más o menos, esto es lo que más dominas, esto es lo que menos domina y estos son los seis cursos que estoy ahí a mitad de tabla. Ya, profe, ya más o menos le entendí la idea. Arriba voy a colocar los seis cursos que más domino, acá voy a colocar los seis cursos que menos domino. Y acá voy a colocar los cursos que estoy así a media tabla. Ya, pues, profe, una vez que tenga completado ya todo mi calaverita de horario de estudio, como ya tienes esto, 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 y definido los días, ah, ya, pero acá también hay que jugar bien. Por ejemplo, no vas a mezclar, digamos, un día, ¿no? Por ejemplo, acá no se te ocurra meter biología por acá, química y física, ¿no? De repente la gente dice, yo domino más biología. Química, estoy hasta el perro, le pongo química acá. Y acá lo remato con física. No, no hagas eso. No metas esos tres cursos en un mismo día. Yo te sugiero que física, química y biología estén en días diferentes. Porque son cursos bien pesados. Si tú vas a ingeniería, sobre todo. Si vas a medicina, peor aún. Separa biología. Biología para la gente que va a medicina es sagrado. Profe, y RM también. Si vas a medicina, biología, RM. Profe, si voy a derecho, RM y letras. Ah, claro. Profe, si voy a ingeniería, RM y todo matemáticas. Sepáralos por días diferentes. En este caso, a ti no te conviene esto. RM y aritmética no te conviene. Si eso sí, tú haces ingeniería. ¿Ya? Profe, ya una vez que ya tenga eso armado la calaverita, ya tengo los seis cursos que más domino, los seis cursos que menos domino. Y los seis cursos que estoy así, a mitad de tabla. Profe, ¿pero tengo que escoger 6, 6, 6? Sí, para que tu horario encaje. No hay otra forma. Profe, y una consulta. ¿Y domingo para qué me sirve? Domingo te sirve para esto. Para hacer repaso. Repaso semanal y autoevaluarte.
Profe, ¿cómo que me voy a autoevaluar? Sí te puedes evaluar. Por ejemplo, en las redes, en internet, es bien fácil. Te puedes descargar muchísimos exámenes pasados de San Marcos. Ahora, tampoco seas tan tonto de descargarte San Marcos 2013, 2011, cuando la estructura ya no es la misma. Ah, claro, profesor, sí tiene razón. ¿Por qué? La estructura anteriormente de San Marcos es que en RM solo venían 5. Actualmente vienen 15. Biología antes no venía 10, venía menos. O sea, tienes que también ver la cruda realidad. De acuerdo a lo que tú necesitas, buscar exámenes pasados. Profe, hay una consulta. ¿Y me servirán los exámenes que yo he dado, los ETI de FAME o las evaluaciones de Trilce? Claro que te sirve. Simplemente borra las claves, un día bórralas, dedícate a borrar. Y vuelve a resolver los mismos exámenes que tú tienes. El error que cometen muchos estudiantes y piensa que como son ya exámenes que ya ha dado o prácticas que ya resolvió, él ya no debería tocar esas prácticas. Primer error. Yo tengo mis libros de 2000, ahí tengo mi 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ordenaditos acá. Bueno, no todos ya, pero acá tengo un bloque ya del 60% ya casi ordenado. Pero me estoy tomando el tiempo por separarlos. ¿Por qué? Porque para nosotros como profesores también es útil. Tú deberías tener mínimo, mínimo, un banco de preguntas de los 3 últimos años de evaluaciones de San Marcos. Si es que postulas de San Marcos. Si vas a Viernal, haz lo mismo para Viernal. Ya, profe. Ahora, los tiempos que usted me recomienda, yo no te recomiendo estudiar esos 3 cursos de golpe. Profe, ¿por qué? Porque te vas a saturar. Es demasiado. Hay que ser honestos. Mira, para San Marcos, por la cantidad de preguntas que tú tienes en el curso de RM, hay que ser realista, pues sí, pues mira, hay que ser recontra, pero recontra realistas, mira. ¿Por qué? RM, y no es porque yo lo dicte, ¿ah? Y eso la gente va a decir, ah, no, lo está diciendo porque él dicta razonamiento matemático. No, amiguito. Y razonamiento verbal. Mínimo. Mínimo, dedícale 3 horas a estos cursos. Y no es broma. Y no es broma. Mínimo 3 horas. Profe, pero ¿3 horas? ¿De verdad? Sí. Es por la actualidad. Si fuera, que estoy hablando del examen del 2016, del 2015, no te diría que estuvieses 3 horas de regla. Suficiente con 1 hora. ¿Por qué? Porque en aquellos exámenes RM solo venían 5 preguntas. Pero en la actualidad vienen 15. Acá tienes 15 preguntas, 15 preguntas. Es porque necesitas 3 horas aquí y 3 horas acá. Entonces, bajo ese argumento, es obvio que razonamiento matemático, razonamiento verbal, no lo podría colocar en un mismo día. Porque me voy a saturar demasiado. ¿Cierto o no es cierto? Por la carga horaria que yo voy a poner. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo a este curso le voy a poner 3 horas, 3 horas. Profe, ¿y cómo divido las 3 horas? ¿Hago un solo tema? ¿Qué es lo que debo hacer primero? Yo te sugiero que de las 3 horas lo divides así. La primera hora, que te refresques la teoría, si es que el tema requiere de teoría. La segunda hora, porque son 3 horas, ¿sí? Ah, ya, profe, la primera hora es para recordar el tema. Revisa libros, tus cuadernos, todo lo que tú quieras recordar. La segunda hora que tienes del curso, resuelve los problemas que ya has resuelto antes con tu profesor en la academia o en el grupo de estudio que has estado tú. Y en la última hora, amigo, yo te recomiendo que solo resuelvas preguntas de exámenes de admisión. No importa qué tan fácil sea. El truco es que usted resuelva también todas las preguntas pasadas, ¿no? Pero tampoco tan pasadas, bueno, 2010. Profe, ya me sé, ¿no? La de 2017, la de 2018, la de 2019, profe, todas me las conozco. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Vuelve a resolverlas. Profe, ¿pero qué gano con eso? El alumno dice, profe, pero yo ya sé esa pregunta, ya la conozco. Amiguito, es que no solo se trata de resolver la pregunta, sino ganar rapidez. Es eso. ¿Sabes cómo se genera o gana rapidez en una pregunta tipo admisión o una pregunta que tú ya conoces?
¿No te has hecho una pregunta alguna vez? Profe, yo esa pregunta cuando la vi la primera vez me tardé 5 minutos. Cuando la volví a ver, me acordé de la clave. Ya, está bien, te acuerdas de la clave. Pero la volví a resolver en 2 minutos. La pregunta es ¿por qué? Porque ya conoces el procedimiento. Ya sabes cómo partir y cómo llegar más rápido. ¿Tengo o no tengo razón? Así es cierto. Profe, y cuando yo la vuelva a ver por tercera vez, estoy seguro que se te va a presentar otra posible solución, que quizás sea más corta que la segunda, y te vas a tardar menos tiempo. ¿Te das cuenta? Mientras más veces las veas esa pregunta y la vuelvas a ver algún día, porque pasa, porque hay preguntas que se repiten en el examen de admisión, vas a tener la facilidad de resolver esa pregunta y atacarla en el menor tiempo posible. Por eso es que yo te recomiendo que la última hora sea exclusivamente de solo preguntas tipo. ¿Ya? Y lo mismo hace el razonamiento verbal. Bueno, el razonamiento verbal, teoría, algunas cosas sí hay. Ya sí tengo entendido que sí hay. La segunda hora, igual, problemitas que ya has resuelto con tus profesores y tú ya sabes la respuesta, ya sabes el argumento. Vuelve a resolverlas. Y la última hora, dedícate solo a preguntas de examen de admisión. Dime. Hasta ahí, ¿tienes alguna duda o consulta de que quieras decirme? Porque voy a agarrar mi celular para leer tus comentarios. ¿Ya? A ver, no estaba leyendo los comentarios, perdóname. Profe, ahí está, Marcia. Ya me sé las claves, dice. Profe, porfa, dígame que recién comienza, dice. Ah, porfa, dígame que recién comienza. Sí, hace 20 minutos hemos comenzado, Blue. ¿A qué hora empezaríamos a estudiar? Buena pregunta. Mira, ¿a qué hora empezaríamos a estudiar? Todos los días un boletín de la pre-RM y RM. Ah, ahí está. Mira, por ejemplo, ¿a qué hora comenzaríamos a estudiar? Es un gran defecto que muchos de ustedes, y tú me vas a dar la contra, estoy segurísimo, estudiar de madrugada. Pero Arturito, en la madrugada todo está silencio y estoy callado y puedo estudiar. No. Es lo peor que has podido hacer en toda esta cuarentena. Es lo peor. Tú dices, no, pero te lo juro, Arturito, que me he ido recontra, recontra bien. ¿Ves? ¿Quieres obtener resultados? Madruga, pues amigo. Acuéstate temprano y levántate temprano. Profe, yo te recomendaría que estos primeros cursos lo inicies, pero muy temprano. Pero no hay que ser tan malo, porque como hace frío, la gente es bien dormilona. Ya, 6 de la mañana. Te diría 5, ¿ah? ¿Sabes por qué te diría 5 en la mañana? Como son 3 horas, de 5 a 8. Y a las 8, tu gran desayuno. Ya estamos, ¿sí o no? Ah, claro, profe. Y profe, terminado mi desayuno, tienes el tiempo para poder ayudar a tu papá, porque es la clásica, ¿no? Dice, no, profe, yo no puedo estudiar en la mañana porque mi mamá, mi papá me manda al mercado. Y esa es la verdad. En cuarentena ha pasado eso. Y no es porque ha querido tu papá, sino porque tu papi y tu mami eran personas vulnerables, son personas vulnerables. Entonces, ¿quién tuvo que ir a hacer las compras? Tú. ¿Quién iba a la panadería? Tú. ¿Quién compraba la farmacia? Tú. Y yo te entiendo, pero no has tenido un orden de horario, pues hijo. Si tú te levantas a las 5, ah, profe, claro, cierto, ¿no? Si me levanto a las 5 de la mañana, obviamente que me va a alcanzar el tiempo para prepararme incluso hasta el desayuno. Ah, ya, profe. Profe, pero para levantarme a las 5 de la mañana, debería acostarme temprano, ¿cierto? Como máximo a la medianoche. Ah, chale, profe. Acá está mi error, pues. Porque mi error es quedarme hasta las 2 de la mañana jugando ludo. O haciendo cualquier cosa hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Cierto o no es cierto? Y ahí está el error de muchos, pues. Que se pasa más de la medianoche. Claro, no todos pierden el tiempo. Sino que algunos se quedan estudiando hasta 2, 3 de la mañana. Y ellos creen que están haciendo un buen ritmo de estudio. Pero al final le está pasando factura porque se levantan a las 10, 11 de la mañana. Mira todo el tiempo que han perdido. En la mañana se estudia mejor. Tú dirás, no, Arturo, yo soy terco. En la noche se estudia mejor. Amigo, prueba. Yo sé que lo vas a dar contra. Prueba. Pruébalo. Toda cosa nueva primero se prueba. Inténtalo. Genera resultados. Si te genera resultados, me comentas al interno. Sí, Arturito, la verdad que gracias por el consejo, gracias por ese video que te tomaste el tiempo de grabar y explicarme, y la verdad que sí me va a... Y si no te da resultado, cambia el plan. Busca otra técnica que se adapte a ti. Pero yo te doy una sugerencia de lo que está funcionando
en muchas personas, incluso también en mi futuro. ¿Ya? A ver, voy a leer otro comentario. Ese fue uno de los comentarios que leí. ¿A qué hora arrancamos? A ver, dice por acá. A ver, yo hice mi horario que comienza a las 5 de la mañana, pero voy de la patafa. Y ahí dice, pucha, el tiempo. Me voy a imprimir exámenes de admisión. No, es que no es necesario de imprimirse. Si tiene la facultad, Víctor, de sacar la impresión, sería excelente. Sería excelente. Pero si no tienes... Hay que ser sincero, pues, Víctor. No todos tenemos la facilidad de tener una impresora en casa. Todos no tenemos. Algunos estamos en provincia. Me incluyo. Algunos estamos en provincia. Y no hay esas facilidades, de repente, para todos. Y hay gente que está más alejada, más metida, no está en la ciudad. Entonces, es más complicado para ellos, ¿ya? Suficiente con que tengas, de repente, una tablet o una computadora o ya un celular, al menos que se pueda descargar PDF. Y lo descargas y vas eliminando archivos que no te sirven, ¿ya? Dice, profe, sí me acuerdo de la clave, ¿ya? De la asesoría. Claro, hay gente que ha tenido asesoría por las tardes, muy bien. Todo perfecto, profe. Sí, profe. Busco la de 1967. Una duda. ¿Cuántos temas haría por las 3 horas? Buena pregunta, Lindo Reyes. Solo uno. Profe, ¿qué? ¿Está bien, profesor? ¿Usted está loco? ¿Sabe dónde va a estar tu chamba? Y eso es lo complicado para muchos estudiantes. Pero hay en las redes sociales hay libritos que le llaman El Cachimbo. Y yo, ¿qué Arturo me está recomendando eso? Tranquilo, papá. Te voy a decir por qué. Esa editorial se toma el tiempo de separar por cursos y por temas. Lo único que te queda a ti primero es corroborar si esas preguntas que le han colocado en el año es verdad o no. Tómate el tiempo de investigar, separar preguntas por temas. Ahí está tu chamba. Profe, pero si yo no quiero hacer eso, tienes que cambiar la estrategia. Profe, pero lo veo muy, muy laborioso, pues sacar preguntas de admisión por temas, no muy complicado, pero te va a generar más resultados. Profe, pero ¿cómo puedo hacer eso? No entiendo. Fácil, pues. Si todavía no tienes esto, esta semana, organízate, descárgate todos los exámenes, enumera en una agenda la pregunta 25 del año 2018-2 es certezas. 2018-2 del área CIE. La pregunta 43 es certeza, la voy encerrando. 28, 43. 2019-1, la 16, certezas. 2019-1 del día domingo, la 23, certezas. La estrategia es eso, darse el tiempo de seleccionar preguntas tema por tema. No es un gran... ¡Ah, yo soy profesor de academia! Hazlo. Hazlo. Créeme que yo lo vengo haciendo de hace mucho tiempo. Ahora yo lo tengo en banco. Ahora, tú dirás, Arturito, ¿pero tú tienes todos los cursos? No, yo tengo de mi curso. De mi curso yo tengo. Obviamente, ¿la estoy usando dónde? En mi academia virtual. ¿Para qué te voy a mentir? En las academias que trabajo, sí. Mando, pero un par, pues. Máximo 3. Pero en mi plataforma le meto 6. Hay semanas, los que están acá de testigo, hay semanas que le meto 5, 6 o 7 preguntas de examen de admisión. Pero en todas mis separatas, siempre vas a encontrar en cada tema por lo menos 2 o 3 preguntas de admisión real. Le coloco el área y el año para que el alumno investigue y si es cierto. Parte con lo que yo trabajo en clase. ¿Ya? A ver, otro comentario dice, profe, ya cerré los cursos, tengo que volver a practicarlos. Sí, Marcia, mal dicho, ¿no? Que ya cerré un curso. Y esa es la mala costumbre que tenemos cuando ya tenemos varios ciclos o años ya preparando. Hemos preparado tantos ciclos que hemos dicho, no, este curso ya lo quemé, ya cerré este curso. ¿Lo debo repasar? Sí. Comienza desde ahora y vete hasta diciembre. Arturito, ¿pero por qué hasta diciembre? ¿Que acaso en octubre o noviembre no tienes la fe que va a haber un examen? No, no, vete hasta diciembre. Hazme caso, hazlo desde ahora. Mañana ya inicia julio. Tiene 6 meses. Profe, pero no me chanto en 6, ¿cierto? Me chanto en 5. Claro, ese es lo ideal. Chántate en 5. Profe, ¿pero por qué? Si son 5 meses, por 4, son 20 semanas. Tú para repasar todo,
lo normal, si tú ya tienes base, en 20 semanas quemas todo. Profe, pero si yo soy un alumno que estoy ahí, 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 las últimas semanas de diciembre te quedan libres para seguir quemando temas que, no, que te han faltado. Es depende de tu ritmo. Pero yo sé que la gente acá que es cicleraza, ya tiene experiencia, fa, fa, en 12 semanas se acaba todo. Entonces las últimas 8 te sirven como un repaso. Pero no dejes de estudiar. Eso que tú ya crees saber o ya sabes, vuelve a resolver. ¿Por qué, Marcia? Porque mientras más veces resuelves ese problema, lo que estás ganando no estás perdiendo tiempo. En matemática no pierdes el tiempo. Ganas velocidad. Ganas eso, lo que tú necesitas. Mientras más resuelvas ese problema, más veces, en una de esas te vas a iluminar y encontrar la mejor solución. Es una sugerencia, no es una obligación que me hagas caso. ¿Ya, hija? No, 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 no. Recién estamos comenzando la transmisión, pues, Jane. Recién estamos comenzando con esos dos cursos de partida, pero todavía falta más también. Recién son 10 y 40, así que preparen el lonche, muchachos. Ya, preparen el lonche que esto recién comienza. Yo estaba haciendo hoy biología con mi compendio. Hay más videos, más libros de la SEPRE y estaba María Garza. Obvio, hice de Marcia, ya. Chévere. En la madrugada se puede estudiar en mi casa, hacen bulla. Ahí está el tema. Entonces, acá quiero que me detengan y quiero que me escuches tú, Marcia. Y eso va para todos. Primero, organizarnos. Si usted no se organiza y no trabaja en equipo con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con su sobrino, eso no va a funcionar. Yo sé que en casa hacen bulla. Yo lo sé. Yo también tengo sobrinos, también tengo mascotas, incluso cuando grabo en vivo. Mi mascota dice, ¡ñau! Mi gatito o mi perro comienza a ladrar. Ya me acostumbré. Es cuestión de adaptar. Si yo diría, por la bulla de mi gato yo no voy a poder estudiar. Esas son excusas. Y tú ya no estás para excusas. Tú estás para que ingreses. Ya es hora que tú tengas que ingresar. Ya te toca. Ya te toca sentir ese poder que es ingresar a una universidad como San Marcos. Entonces, profesor, entonces, ¿qué me recomienda usted? Yo te diría, ¿sabes qué? Habla con tu papá, habla con tu mamá o con la persona que convivas en este momento y con los pequeños. Buscar la mejor forma, un ambiente, habilitar un ambiente. Si no tienes un ambiente, al menos tu propio cuarto, que sea tu point de estudio. Tu base de estudio, ahí, nadie te jode. Tú y tu libro. Profe, pero si mamá quiere que yo cocine, por eso, previamente tienes que coordinar con ella horarios. Horarios en qué momento tienes que cocinar, lavar, planchar o ayudar en casa, salir a comprar, al mercado o a la farmacia. Tienes que tener marcado y respetar tus horarios. No te digo que no hay. Ayudes a tu papá, a tu mamá en casa, hazlo, pero organízate, coordina con ellos, que también respeten tus horarios de estudio, que no porque estás en cuarentena tú vas a dejar de estudiar, eso es lo peor que puedes hacer. Es como un atleta, si deja de entrenar y cuando sale a correr después 100 días, ¿tú crees que su ritmo es igual? No, pues hijo, lo mismo pasa con el estudiante, si deja de estudiar, deja de practicar. Cuando va a un examen de admisión, bueno, hace 100 días sacaba 1.800, 1.900 en las academias. Va al examen de admisión, saca 100. ¿Por qué? ¿Por burro? ¿Por bestia? No, ninguno de ustedes es bestia. Es simplemente ha dejado de practicar. Y si tú dejas de practicar en matemática, olvídate. Entonces yo te sugiero, por favor, que si en casa no tienes un ambiente adecuado para poder estudiar, porque tú dices, no, mucha bulla, organízalo. Busca la forma de que esos niños o esas mascotas que tú tienes o las personas que te generan ruido o de repente vives en una avenida como yo también vivo en una avenida y transita muchísimo carro, pero eso no es excusa para decir que no se puede estudiar. Todo se puede si nos tenemos una buena comunicación en casa, ¿ya? Organízate bien y busca un horario adecuado, pero que no exceda la medianoche. Es la recomendación que yo te puedo dar. Ya. Luego dice Camila León, dice, estudiar de madrugada es una sentencia de muerte. Algo así.
Luego dice, a mí lo que me es dormiré temprano, tengo insomnio. Dice, a las 4 me levanto y duermo a las 11. Ya, chévere, tabuada, chévere. Está bien tu horario, mira. Se levanta a las 4, pero se acuesta a las 11. Está bien, está durmiendo sus 5 horitas, por lo menos. A ver, dice, profe, ¿por qué no en la madrugada? Doble desgaste, pues, amigo. ¿Por qué no en la madrugada, Arturito? Es que tu cuerpo está adaptado para esa hora dormir. Está bien, puedes estudiar, sí, pero estás haciendo un doble esfuerzo. No es normal. Yo sé, profe, pero cuando usted era universitario, obviamente que así es. Obvio que sí. Pero tú no eres universitario. Tú eres un alumno preuniversitario. Y te tienes que adaptar a lo que tienes en este momento. Profe, pero ¿por qué es tan cruel? Es que estás así encerrado, hijo. No te han dicho la verdad en tu cara durante estos más de 100 días. Ya era hora, ¿no? Que alguien te diga, oye, estás haciendo mal las cosas. Oye, estás descuidando tu estudio. Ya están activando las pre-uni, pre-San Marcos, pero tampoco te ilusiones que ya viene el examen de admisión. No, papá, no, no te ilusiones con eso. Simplemente activa tu chip y ya pasaron 100 días. Más de 100 días. Dime, ¿cuántos libros te has comido en esta cuarentena? Tú dirás, oye Arturito, la verdad que ni uno, porque la cuarentena me agarró y mis libros se quedaron en Lima. Te pasó, quizás sí, a mí también me pasó, pero yo busqué la forma de cualquier manera de ir por mis libros y traerlos. Claro, me demoré, porque tuve que esperar ciertos no, ciertos gajes del oficio para buscar y llegar a Lima y traer. De repente no todos tenemos esa facultad, esa facilidad para hacerlo, para lograrlo, pero tú impones el medio, ¿ya? Luego dice, menos de 20 o 30 años de vida. Claro, es eso, pues estudiar de madrugada, o sea, en un ritmo de cuarentena es malo, es malo, esa es la verdad, eso es malísimo. Y ahí te están comentando algunas personas que no soy yo, eran comentarios ajenos, que va en contra de tu salud, pues sí. Esa es la verdad, va en contra de tu salud. Obviamente no te digo que nunca lo vas a hacer, sí lo vas a hacer, pero no en esas condiciones, pues no ahora. Hay momentos, hay días donde sí, necesitamos quemar de madrugada ciertos cursos, pero no en esos 100 días, pues Gil, no, no ahora. Ya hijo, no tenemos, hay que tener mucho cuidado. Dice, ¿qué tal, Alvarito Tamara? Dice Ludo, dice, el Ludo es sagrado, el Ludo es sagrado. ¿Para qué estamos en el ciclo, Arturito? ¿No podemos hacer ese horario? Claro, pues, lo que pasa es que si te has dado cuenta, Miguelito, mis horarios son partidos de clase. Es por esa razón, porque no se debe estudiar de corrido. Yo digo de manera virtual, ¿ah? No digo que, profe, pero si en presencial, claro, pues estamos hablando de clases virtuales. No me confundas de las clases virtuales con las clases presenciales. Porque en las presenciales tú ibas de 8 de la mañana a 3 de la tarde, descansabas una hora y luego ibas al reforzamiento de 4 a 8 de la noche, ¿no? O a los seminarios de la tarde. Eso era cuando todo era normal. Cuando tú ibas a la academia y eras feliz y no lo sabías. No valoraste tu época de alumno preuniversitario en las academias que has estado. Ahora mira dónde estás. En tu casa. Ya, bueno, sigamos. Y si estudio hasta la medianoche, claro, pero si como máximo estudias hasta la medianoche, tendrías que dormir máximo hasta las 5. O sea, máximo 5 horas, ¿no? Profe, si estudias hasta la medianoche es porque has comenzado tu último bloque, Marcia, plan de 7 de la noche. Y, profe, 7, ¿por qué 5 horas? Es que hay cursos que supongo que si Marcia creo que va a medicina, se metería pues una maratón de biología en el último bloque. Suponiendo, ¿no? Profe, pero tampoco tanto, ¿no? Porque hay que ser realista. Pues si yo voy a medicina me vienen 10 biología. Y si voy a medicina, R me vienen 15. Si a R me le estoy metiendo 3, profe, ¿por qué a biología le meto 5? Es que lo que pasa es que en biología hay mucho que leer. No es como RM, más práctica. Ah, ya tiene razón. Hay cursos que también requieren una cierta cantidad de horas porque necesito primero leer, luego sacar las preguntas, marcar, repasar
y luego atacar preguntas tipo. Y eso requiere un tiempo mayor. No es que yo me voy a leer un tema en una hora como en RN. No, 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 no. No es que en una hora en biología es muy extenso. Química igual. Física igual. O sea, si esos cursos para ti son prioridades, entonces abre bien la oreja. También dale una buena cantidad de horas. No es que sea, profe, no sean suficientes solo 2 horas como las academias. No. Eso es de acuerdo a tu ritmo, a lo que tú te propongas. Ya, y de acuerdo también a lo que tú necesitas. Hola Arturito, hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No me digas, profe. Lo pondré hasta que lo lea, dice. Para lo que estamos en el ciclo Arturito, ya estoy, ya te respondí. Jugando Ludo. Ahí está mi amigo Edwin Chinchay. Ay, no, Edwin Sánchez Chinchay, el profesor de aritmética. Ahí está. Muy bien. Me está abriendo los ojos, profe, dice. ¿Qué? Ah, Víctor, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué pasó con las 8 horas de descanso? Ah, ahí está. Lo que sucede es esto. Hay gente que debería descansar sus 8 horas. Cuando yo dije por lo menos 5 horas, entiende bien, Camila. Yo digo por lo menos 5 horas. Yo te dije que recuerda que como máximo vas a descansar a la medianoche. Eso va a depender de muchísimo de tus hábitos de estudio. Hay personas que están acostumbradas en el campo, sobre todo la gente del campo, que se acuestan a esta hora, a la medianoche, y se levantan a las 4. No sé cómo le hacen dormir 4 horas nada más. Es depende de tu organismo y cómo te has venido preparando anteriormente. Depende cómo te has venido exigiendo en la academia que has estado y cuál ha sido tu ritmo. Por ejemplo, el alumno que está en una academia, vamos a poner ejemplito, ¿ya? El grupo San Marcos no tiene el mismo ritmo que un grupo de Pamer o un alumno de Trilce. Esa es la verdad. Porque yo sé cuáles eran los horarios de Trilce, cuáles eran los horarios de Pamer, yo sé cuáles eran los horarios de estudio del grupo San Marcos. No son iguales, las cargas horarias no eran iguales. Yo te digo con buen argumento, porque en esas 3 academias he trabajado hasta hace 2 años. Bueno, en grupo San Marcos hasta hace un año. Un poquito más, quedan un año y un poquito más. Creo que sí, ¿no? A ver, corríjame si me estoy equivocando, hay alguno del grupo San Marcos. En Pamer sí ya fueron hace varios años, pero Pamer tenía un horario bien chévere, pues, ¿no? Hasta las 4 y 20, con asesoría incluido un paquete bien chévere. Pero la historia actualmente ya es otra, y tú lo sabes. Ya luego dice, a ver, Miguel, para los que estamos en el ciclo Arturito, podemos, ay, otra vez, lo mismo. Ya está. Alex Silvero dice, buenas noches, profe. Muchas gracias por su tiempo de explicar todo esto, aprovechando para estudiar de nuevo. Lamentablemente mis padres han perdido sus trabajos y ahora quiero, estoy dando todo de mí. Claro, pues Alex. O sea, con lo poco que tú ya tienes, hijo, las separatas, los libros que tú ya de repente en la temporada que has estudiado, o de repente si no estás preparado y le estás perdiendo todas las ganas en internet. Lo bueno que hay miles de libros colgados de manera gratuita. ¿No? O sea, no hay excusa como para decir, oh, Arturito, no, no encuentro clases gratuitas. Hay un montón de videos gratuitos de diversos profesores en las redes sociales. Biología, por ejemplo, ahí está Papá Biología, el amigo Cristian Villanueva. Geografía, está el amigo Wikigeo Perú. RM, está tu papi Arturito. Y así hay muchos cursos más, ya que te pueden servir de manera gratuita. Rubí dice, profe, lo voy a intentar mañana. Ya, chévere, Rubí. Javier dice, cierto, profe, ¿qué es dormir? Ya, pues, Marcia, lo que hacía sentirse cuando te amanecías estudiando, ibas a la clase del profesor que me comentaste por interno, que te había engañado y te quedaba dormido en su clase. Ya, nomás hablaba Marcia. Y dice, ¿para qué estamos en el siglo otra vez? Oye, como 20.000 veces veo ese comentario. Ya, una más y lo bloqueo, ¿no? Lo bloqueo a Miguel, ¿no? Dice, a ver, Víctor, acabo de darle like, nadie le ha dado like al video. Ay, no hay problema, amigo. ¿Le pueden regalarle like a este video, por favor? Gracias por comentar, Junior Reyes. Ahí está, dice, profe, ¿y si estamos en una academia, cómo sería el horario? Ahí está, buena pregunta. Eso sí va a depender. Este es un horario, por ejemplo, si tú estás en tu casa en nada, pues no, estamos en cuarentena. Pero si estás en una academia, olvídate que son 18.
Redúcelo a 12. ¿De verdad, profe? Claro, porque ya te quedaría simplemente 2, 2, 2, 2, 2, 2. Porque estoy seguro que tu academia Estás bien por la mañana, o bien por la tarde, o bien por la tarde y noche. ¿Sí? Ahí sí tendría que reducir. Y, profe, ¿y qué pondría yo ahí? Ah, ya. En ese caso, yo te recomendaría, Natalia, si estás en una academia, seleccionar los 6 cursos que menos dominas, los que menos dominas, y los cursos que estás más o menos. Reforzar más. Y lo que más domino, ya en ese caso, como estás en una academia, estás en actividad. No hay problema. No hay necesidad de seguir con lo mismo. En cambio, si tú no estás en una academia, sí tienes que hacer esos en 3 partes. Ya, esa es la recomendación que te puedo dar. A ver, ¿qué más? Dice recién llegó. Anonymous, ¿qué pasó? Ayer quedamos a las 10 de la noche. Para la edad que tienen ustedes, chicos, deben dormir. Claro, eso es lo ideal. Por eso yo digo, por lo menos 5 horas, muchachos. Por lo menos. Hay gente que se jacta de dormir 2, 3 de la mañana. No sé qué, dicen, ¿ah? Estudiando, dice. Y ya, pues, ya sabes la verdadera historia. Dice Miguel, dice, profe, ¿qué pasó, Miguelito? La alarma es todo, dice. Profe, buenas noches, ¿qué tal? Ahí está, Paulito te está saludando, Edwin. Álvaro dice, Alex Rivero, lamentablemente está en enfermedad, malogró todo, amigo. Pero si tú pones de tu parte, estoy seguro que lograrás grandes cosas. Oye, ¿de dónde salieron esas palabras? Copiaba, ¿no, Alvarito? Es mi alumno del colegio Andrés Bello. Gracias por estar en este en vivo, Alvarito. A ver, Miguel dice, buenas noches. ¿Qué tal, hijo? Yo he visto videos de cómo hacer horarios y recomiendan que tu horario sea real. Pon las horas que te duermes y comes. Claro, esa es la verdad. Por eso te digo Blue, Sky Blue, que no es que esto sea un horario de corrido. No es que, no sé si me he dejado entender al inicio. Yo he dicho claramente que en la mañana tú estudies y luego hagas tus actividades cotidianas, que prepares tu desayuno, que ayudes a tu mamá a limpiar la casa, que vas a comprar al mercado, vas a la farmacia. Yo estoy siendo lo más realista posible. No es que solo sea estudio. Yo sé que en casa también ayudamos, ya, de alguna manera. Y eso usted tiene que contabilizar. ¿Cuántas horas dedica a esas actividades y del día? Quítale las horas que tú duermes y de las horas que te quedan disponibles para estudiar, tienes que dividirlo proporcionalmente a lo que tú necesitas, a tus necesidades. ¿Ya? A ver, dice, yo no, dice, no puedo dormir menos. No, no de, si duermes menos de 5 horas, ya estás grave. En esas condiciones que estamos, es malísimo para ti. Bueno, te lo digo. Ahora, si tú quieres no hacer caso, tú eres libre de estudiar la cantidad de horas que tú gustes y dormir la cantidad de horas que tú deseas. Pero si estás durmiendo menos de 5 horas, ya es, lo recomendable en realidad es por lo menos 5 horas, de 5 horas a más, pues, ¿no? Pero si estás durmiendo menos, ya, pues ya, ahí está, la situación está bien grave. A ver, dice, no puedo dormir menos, no. Pero si dormimos 6 horas, solo será hasta, a ver, solo será hasta el día del examen. Sí, pero en esas condiciones Sky Blue no lo puede, no deberías hacerlo. No es lo mismo, hija, no es lo mismo. Miguel dice, para lo que, otra vez, oye, vamos a perdóname ya Miguel Pizarro, pero te vamos a bloquear temporalmente. Gracias. Javier dice, ¿cuánto tiempo le dice? A ver, ¿dónde está? Perdóname, se me fue tu comentario por mover, eliminé un comentario, dice. Ya está. A ver, se me pasaron varios comentarios, perdónenme. Cachimbo, ya me quedé en ese comentario, creo. Ya voy a seguir para adelante. Profe, ¿hasta qué hora es recomendable estudiar? Como máximo, antes de dormirnos. Máximo es esto. Y deberías de. Claro, pero yo digo, profe, pero hasta las 12, ya pues no de repente termina de cenar tarde, no sé a qué hora cenes. Honestamente, cada uno tiene un horario diferente. Pero pasado esta hora yo te diría ya descansa, pues, ¿no? Ya mira, si te vas a levantar a esta hora. Pero profe, yo voy a dormir hasta las 8, ya, pues métele acá hasta las 12, ya duermo hasta las 8 de la mañana. Pero si te alcanza el tiempo. Pero hay que ser honesto, pues para un alumno que se está preparando para San Marcos, el día es bien corto. El día es bien corto. Imagínate cuántas horas le metías toda la academia, ¿sí o no? Durante toda la mañana almorzabas y te quedabas para las asesorías o los seminarios de la tarde. Y aún así,
no te alcanzaba el tiempo para repasar todos los cursos. ¿No te acuerdas? Llegaba Leti o el examen semanal y ¡fa! Te mandaban al salón básico. ¿Por qué? Porque saliste mal. Ah, su profe, pero no me va a recordar eso, profe. Esa es la verdad, pues. No tenías un horario de estudio, tenías un horario de clase, que no es lo mismo que un horario de estudio, no es lo mismo. ¿Ya? Pobrecitos los cachimbos 2020, no tienen la idea de lo que es la universidad. Ese alvarito bien frío. Qué malo. Me duelen los ojos cuando duermo 8 horas. ¿De verdad? Qué rara eres. A ver, dice Miguel Pizarro, ya te leímos, mano. Por eso te he bloqueado, Miguelito, porque ya es muy de malla. No ve, profe, dice, ya. Ojalá sea verdad lo de diciembre. No, pero aguanta. Yo no he dicho que en ningún momento que en diciembre va a haber examen, ¿ah? ¿Eh? Sky Blue. No te ilusiones, ¿ah? ¿Eh? Es posible que en diciembre ya estas cosas estén mejor. No te estoy afirmando ni te estoy diciendo que en diciembre ya hay un examen de admisión. Yo te he dicho, arma un horario de aquí a diciembre y después, si esto se prolonga, de enero, febrero, marzo, haces un repaso. No te estoy diciendo que en diciembre acaba tu ciclo y acá acaba todo. No, 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 no. Me estás entendiendo mal, Sky Blue. A ver, luego dice Alvarito, usted es el profesor más chévere de todos, aún no lo conozco en persona. Sé que eres un profe que más chévere es. Ah, ya. Claro, gracias, Alvarito, eres lo máximo. Un semestral intensivo, dice. Es Rubí, sí, ya tiene ya su harta experiencia. Sí, clase, dice. Hola, profe, gracias por la ayuda. ¿Ya? Gracias por el consejo, profe, lo voy a tomar en cuenta. Yo quiero ingresar. Chévere, no veo su look, profe. Todavía no, pues falta, pues, la otra semana, porque eres amigos y cleros. ¿Ya? Profe, voy a mandar libros en PDF. Sería genial. Oye, creo que se está lajeando. Si la transmisión se está congelando, acá me sale que se está lajeando. Ah, no, ya volvió a la normalidad, así como tú eres. Ya volvió a la normalidad. La comunicación es fundamental. Claro, pues, ese, ñao. A ver, el grupo es Profe Arturito de WhatsApp. Dice, ya toca. Frío de fríos. Miau, dice, ya, métete en grupo de Facebook y luego métete en grupo de WhatsApp y ahí pasa material. Sí, es cierto, hay varios grupos que rotan materiales. Profe Arturito es la nueva tigresa del Oriente. Qué mala, Camila, qué mala, dice. Arturito dice, Estrellita, te veo nuevamente en un directo. ¿Qué tal? Ah, estoy leyendo los comentarios de hace 20 minutos. Por Dios, ¿tantos mensajes hay? Voten al gato, dice. Ingresas y jalas el primer ciclo. Ticlio de ticlio. A frío de fríos. ¿Ya? Ajá. Arturito Logro, no tengo cuarto, dice. Ya pues, Alvarito. Ingresas y jalas el primer ciclo. Pucha, profe, algunos padres no entienden, creo que mejor voy a estudiar al parque. ¿Ya? Jalas el primer ciclo. Ya voy a seguir leyendo para luego responderte, ¿eh? Porque me ha atrasado en comentarios. Profe, ¿hay fecha para el examen de admisión? No, Frank, no, septiembre. Yo quiero que la madrugada me manda a dormir. Gracias, Víctor. Profe, pero el ciclo dura San Marcos hasta octubre, creo que será después. Duele, dice, justo en el cora. Profe, me quita la venda de los ojos. Profe, gracias, dice. Marzo con fe. Pise en tierra, esa es la verdad. Antes 67 horas sin dormir, ahora el sueño me pasa factura. A ver, si me comí, ¿qué dice? ¿A quién te comiste, Yair? Profe, ¿usted cuánto demoró ahí sin ingresar? Ya. Si te preparas del colegio, ingresas rápido, estimado José. No, pero ¿cómo se llama? Ya, dice Lía. Por supuesto, tenía que ser. Se dijo, profesor. Estudió en alimentación. Ah, ya, sí, es fundamental la alimentación. Si bien es cierto, hijo, hay gente que dice, no, profe, la alimentación no es algo importante. Sí, tienes que tener una buena alimentación. Bueno, trata de comer siempre durante la semana menestras, pescado, ¿no? Hay cosas que no te van a agradar. Mejor no lo digo en este en vivo porque son raritos, pero hay cosas que sí funcionan. Por ejemplo, durante las noches, luego de bañarte y antes de dormir, deposita en una tina con agua. A mí siempre me funcionó esto, ¿verdad? Una tina con agüita tibia, pon tus pies, bueno, con un poquito de sal y pon tus pies ahí durante 10, 15 minutos.
Obviamente, si se vuelve rutinario, sería chévere, ¿no? Todos los días, antes de dormir, luego de bañarte, haz eso. Agua tibia sobre tus pies con sal y vas a ver cómo te sientes mejor durante todos los días que tú realices esa actividad. Es costumbre, hábito, como lo quieras llamar, pero si te organizas bien, lo vas a poder lograr. ¿Ya? Te va a ir mejor, te vas a relajar. ¿Ya? Hay comentarios que no voy a leer porque están repitiendo lo mismo. Ahí está Cristian, ¿qué tal, amigo? Saludos desde Miami, ¿qué tal? Gracias. Exámenes de admisión ARD, ya, no recuerde. Ya, Javier Seguro, profe, yo estudio con videos PDF y también debo descansar o darle de correo. No, también Lía, también tienes que descansar. Recuerda que cuando tú estás viendo el video, también hay desgaste. Sí, hay desgaste. Septiembre no, septiembre ya fue examen de admisión. Profe, buenas, ha engordado, creo. No, ¿te parece? Es mi chompita, es mi chompita. No, me he puesto mi chompa de pijama ya para abrigarme porque hace frío. ¿Qué es las asesorías? Claro, pues Areli, ya no te acuerdas. Las asesorías, dice, virtual. Septiembre lo veo gris. Sí, es cierto, ya fue. No sé por qué dicen septiembre. Ya. A ver, dice que habrá virtual. A ver, ¿quién comentó eso? Profe, ábrele, pues, dice. Dice que habrá virtual. ¿A quién le hablo? Rojita, ¿a quién le digo eso? Profesor, ¿los cursos que más desgastan estudio primero o después? Ah, ya. Los que más te desgastan, ponlos en la mañana. Razonamiento verbal, razonamiento matemático, biología. Son los que más te desgastan en la mañana. Hay gente que hace todo lo contrario. Lo que más me desgasta lo meto en la noche. No, pues, no sean giles. Ya, por favor, no hagas eso. Profe, ya está. Ah, bueno, voy a bajar todos los comentarios hasta el final. Ya, voy a omitir algunos, perdónenme. Si no, nunca voy a terminar de leer los comentarios. Ya, voy a ir a los 15 últimos mensajes. Dice, Janet Lucy, lo máximo, profe, lo tendré en cuenta. Estrella dice, Arturito, la chompa a rayas horizontales no le favorece. Más chévere se le ve en camisa. Parezco preso. Ya, gracias. Como coman la parte marrón del pescado, que eso tiene vitaminas. Sí, la parte negrita. Ajá. Profe, ¿qué tal el clima por Guará? Todo, bueno, acá hace demasiado frío en las noches. Profe, yo tomo vitamina B. No, no, no consuman, no se metan cosas así raras, no se metan vitaminas, consuman cosas naturales. O sea, yo soy esa persona de que nada que jarabe, vitamina para cerebro. Tu mamá te dice, toma, ya, 8 de la mañana, en la tarde y en la noche, toma para tu bien. ¡Pla! No, 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 dile a tu papá o a tu mamá, no, no hagan eso, por favor. Dile a tu papá y a tu mami, o sea, aparte de que también que tú necesitas un tiempo para comunicarte con ellos, conversar, intercambiar palabras, de hablar cómo te sientes. Muchas veces eso influye muchísimo también. Profe, ¿qué hago ese si tengo un cambio de temario? ¿Ah? ¿Pero te refieres a San Marcos? En San Marcos todo está bien. A ver un ratito, mi gatito creo que está subiendo otra vez. A ver, mi gato sí viene acá a interrumpir, dice. Les recomiendo ponche de cerveza cusqueña. Aléjate, Álvaro. Este canal es suficiente. Saludos, profe. Ah, dice, profe, ya hice un horario de estudio. La primera semana lo cumplía, pero la siguiente semana ya no. Ahí está el tema, pues. Profesor, si estoy en el colegio y academia a la vez, ya tírate de un puente. Javier dice, profe, ¿cómo son sus horarios de su academia? Mis horarios de la academia son a partir del mediodía hasta las 2 de la tarde y luego a partir de las 5 de la tarde a 7, o hay días los martes que es de 12 a 3 y de 7 a 9 de la noche. Y ahí mueren, son separados. No funciona, dice, saludos, profe. Profe, vos de su gas, anónimos. Un día antes del examen de admisión ya no se estudia y trataba de relajarme para no ir friqueado al examen. Igual el organismo se acostumbra. Profe, ¿el examen se va a devolver más difícil o va a seguir con la misma dificultad? ¿Cuándo le deja de creer ya? Profe, ¿con qué dificultad vendrá el examen? Profe, explique su horario de nuevo. Ya, pero voy un ratito, voy a sacarme la choma porque ya, como he hablado buen rato, ya entré en calor y estoy así como sudando un poquito. Ya, a ver, ahora sí estoy a la par de los comentarios. Voy a agarrar el celular para no perderme los comentarios.
y adherir a la par. Ya te expliqué la parte de razonamiento matemático, ya te expliqué la parte de razonamiento verbal, y obviamente eso lo tienes que repetir durante toda la semana, durante el primer bloque. Darle prioridad al curso que más complicado, por así decirlo, porque por la carga de horas, ¿no? Por eso te digo. A ver, acá hay un comentario que dice, me pareció ver un lindo gatito. Dice, no, no, Piolín, bien, profe, con todos somos espartanos. Les recomiendo música terapia, ¿ya? Este dice, ya fue, profe, yo tomo vitamina de... No, pues, ese es un error de los papis. Mira, hay otra cosa que es muy importante y te lo voy a decir acá en un directo en vivo. Muchas veces... Tú has estado durante tanto tiempo preparándote en una academia y tú no te has dado cuenta de algo muy importante, que ha sido el tener a papá o tener a mamá al lado en tu preparación. Muchas veces papá o mamá hace esto, paga la academia, te matricula en la mejor academia de Lima que ellos creen conveniente por recomendación de sus amigos, de colegas, de tu padrino, de tu vecino, de tu tío, de tu primo, por recomendaciones de personas que ellos son confiables. Entonces, va, te matriculan y todo. Pero se olvidaron de algo, dedicarte tiempo. Eso también es muy importante. Y si estás al lado con tu papá, dile eso. No solo es ir a pagar la pensión, matricularte y darte comida, vestimenta y acabó la función de padre. No. Ahí no acaba la chamba con tu papá. ¿Cuántas veces tu papá, tú llegabas a la academia, cuántas veces conversabas con él? Dime tú, dime en los comentarios, dime cuántas veces te ha preguntado cómo te fue en la academia. Muchos estudiantes, no digo todos, pero la gran mayoría, a veces llegaba de la academia a su casa solo a dormir, cenaba y dormía. O mucha gente que su papá se desvelaba trabajando para darte lo mejor. A veces papá piensa que darte lo mejor implica pagarte la mejor academia, los mejores profesores particulares y no dedicarte el tiempo. El tiempo de como padre e hijo es muy importante en toda preparación, desde el colegio hasta la universidad. El papá piensa que como ya terminaste el colegio, tú ya puedes direccionarte a tu ritmo, pero no es cierto. Muchas veces tú te has sentido solo y a veces nosotros los profesores hemos hecho el papel de papá, o el papel de hermano, o el papel de amigo, para escucharte, o tu tutora, o tu tutor, que te veía llorar, que te aconsejaba, el que estaba contigo después de una derrota, después de un examen de admisión. ¿Quiénes estuvieron contigo? Tus amigos, algunos profesores. En algunos casos sí estuvieron los padres, y felicito a esos padres que sí son comprometidos con la educación de sus hijos. Pero la gran mayoría de los padres descuida eso. Eso es muy importante, queridos padres, porque si no le damos el complemento adecuado, esto no va a funcionar. Y créame que es muy importante que cuando su hijo llegue de la escuela, del colegio, le revise el cuaderno. Actualmente ya no se puede hacer eso, pero estoy hablando de una realidad a futuro que vamos a volver. Revise el cuaderno, pregúntele cómo le fue. Felicite a su hijo. No por los logros, por la diploma, sino por su esfuerzo de día a día. A veces el papá está mal acostumbrado, solo felicita a su hijo cuando ocupa el primer puesto, el segundo puesto. ¿Y por qué no felicitar por el máximo esfuerzo que hizo? De repente no ocupó el tercer puesto, ni el segundo, ni el primero, pero se esforzó, dio lo mejor de sí. Eso es lo que yo debo valorar como papá, como mamá. Mi hijo se está esforzando. Y no decirle que si no ingresa a San Marcos en este examen, se va a largar a trabajar. Porque lo presionas más a tu hijo. Lo primero que dice papá, oye, ya llevas 3 años preparándote. Si no ingresas en este examen de admisión, pues te irás a otra universidad privada. O si no, puedes agarrar tus cosas y eres mayor de edad, te puedes ir a trabajar, te puedes largar de la casa. Eso es lo peor que podemos hacer como papá. Por favor, no lo hagas. Dice, a ver, vamos a leer algunos comentarios. Profe, a ver, dice, varias veces siempre quiere que lo autorice mis estudios, ya. Me entró tierrita al ojo, dice. A ver, vamos a leer. Mi padre fue a comprar pan y nunca más,
Ya pues, Zamora, no hagas ese tipo de comentario, dice. A ver, Arely dice, yo llegaba a las 9 de la noche, solo cenaba, dormía y alistaba mis cosas para el otro día. ¿Ya ves? Justo lo que comenté antes de leer tu comentario. Algunos estudiantes solo llegaban a dormir, a cenar y no hay esa comunicación. Ese es tu error, Arely. Y gracias por comentarlo y por decirlo en vivo, ¿ah? Y me permitas leer ese comentario. O sea, ese es un gran error de tu parte. Trata de subsanarlo de aquí hacia adelante, que no vuelva a ocurrir. Busca la forma de llegar a casa un poco antes de compartir la cena con tu papá o tu mamá y que tengan ese pequeño diálogo de cómo te fue en el día. No te va a tomar mucho tiempo. Organízate bien, ¿ya? Pero si estoy en cuarto puesto, profe, dice. Momento, Filip, profe, me llegó el corazón. Dice, profesor, ¿es padre? Sí, yo tengo un hijito. Yo tengo un hijito. Lloremos, dice, profe, usted es súper. Ya está. Dice, está gordito el profe, dice, qué sad. Mucho broster, dice. No, mucho chija o cae, mucho chifa. Siento que me va a pasar lo que predijo. A ver, ok, pero ¿por qué no comenta? Dice. Excelente, profe, gracias por su consejo, vale en oro. Bueno, voy a esperar que ustedes se suelten. Así como algunos estudiantes han comentado y han dicho parte de lo que les sucede, dile eso a tu papá, que te aprende a escuchar, que te dé esa oportunidad de decirte, ¿sabes qué, hijo? Estoy aquí contigo. Estoy en ese momento de tu derrota, ¿no? Que te sientes mal por no haber ingresado a San Marcos. Que te dé esa fortaleza que tú necesitas para seguir y afrontar un próximo examen. No es fácil. A veces papá solo sabe decir, ah, sucha, le pagué todo un anual y no mira la nota que sacas. Pero papá ni siquiera se pregunta, ¿qué pasó con mi hijo? Se ha preparado un año, ha ido a San Marcos y solo ha sacado 300 puntos. Pero papá que se haga la pregunta, ¿cuántas veces se comunicó con su profesor o su tutora? ¿Tu papá llama todas las veces a la academia para preguntar tus notas? La mayoría no llama, ¿cierto? Tu papá solo, como digo, se va a acordar de ti cuando te va a matricular, cuando vas a dar examen y cuando no ingreses te va a reprochar. No digo todos, pero ese es el error de muchos padres. Y no es por defenderte a ti, salvaje, ¿ah? Hay que ser realistas también. ¿Y sabes cuál es tu error? Tú como hijo también has fallado. No valoras a tus padres. En la gran mayoría de nosotros como hijos fallamos también. Descuidamos tanto a nuestra familia que le ponemos muchas prioridades a los amigos, a las reuniones, al trabajo y descuidamos algo muy, pero muy valioso, nuestra familia. Por eso yo me siento bien cómodo, pero bien cómodo estar en cuarentena, trabajar desde acá, desde mi casa. Me siento súper, súper bien, porque me permite estar en casa, velar por mi madre, ver cómo le va, cómo está, cómo se siente, si está recuperando. Puedo monitorear todo sobre él. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tú cuántas veces le has dicho a tu madre, a tu padre, que lo amas, que lo quieres, le has agradecido por todo lo que tú eres, por todo lo que tú tienes? Haz esa pregunta. A veces pedimos mucho. Papá, quiero un libro. Papá, quiero un celular. Papá, quiero ropa. Oye, ¿solo sabes pedir eso? ¿De verdad solo sabes pedir y no sabes dar? Para pedir, primero hay que aprender a dar. Si quieres amor, entrega amor a tus padres. Si quieres tiempo, dedícale tiempo también a ellos. Si no le vas a dedicar tiempo a ellos, ¿cómo quieres que ellos te dediquen tiempo a ti? Ellos ya han hecho mucho por ti. Ellos han hecho bastante. Te han regalado lo más hermoso, que se llama vida. Eso no se compara con nada. Créeme que eso no se compara con nada. Mira, si tú haces un buen horario de estudio, hay una buena comunicación con papá, con mamá, tenemos ese lazo de amistad, tengo una buena alimentación, créeme que el resultado va a ser óptimo. Duermo las horas adecuadas que mi organismo necesita. Soy ordenado, cumplo mis horarios. Si voy a escuchar solo este directo, solo para hacer durante una semana este proceso, este directo no es para ti.
Ese directo no es para ti, amigo. Te puedes retirar. No me escuches, no pierdas tu tiempo. Si no te vas a comprometer contigo mismo, mejor vete a dormir. Oye, Arturito, ¿pero por qué es así? Sí, mejor ve a dormir. Porque esta conversación no es para ti. No estás preparado para esto. A ver, vamos a continuar leyendo antes que se me pasen más comentarios. A ver, dice, profe, a mí me pasa. A ver, vamos a leer acá. F, F, F. Oye, ¿por qué veo tantas F? Mucho pollito con papas. Ajá, excelente, profe. Ya, chévere. Profe, sinceramente yo llegaba tarde porque comía pollito bróster. Cualquier profesor no nos da esa charla con gracias, chévere, Alvarito. Yo comenté, pero solo salteó mi comentario. Perdóname, Mávila. Sí, yo dije que iba a saltear algunos comentarios. Por favor, vuelvan a escribir, yo lo voy a leer. ¿Ya, hija? Motivación. F, F, F. ¿Por qué me ponen F? Profe, me ignora. Mañana comienza a hacer preguntas. ¿Qué opina de ese proceso de audición virtual? Estafa, recontra estafa. Ya eso lo hemos dicho mil y un veces. Las evaluaciones que ya lo he comentado en un grupo privado, ya no voy a tocar más el tema por un tema de respeto. ¿Ya? Profe. A mí me pasa que mi padre me critica mucho por estar jugando ajedrez, ¿ya? Pero sí estoy bien en los cursos. Ellos solo quieren que sea el primer puesto de mi cole, quieren que ya postule. Eso dile a tu papá. Siéntate a conversar un día en tu sala, cocina, siéntate, explica. Papá, ¿cuánto te demoraste tú en ingresar? Sí que tu papá ya es universitario, ya es un egresado, es un ingeniero, un abogado. Y tu papá dirá, no, pues hijo, yo no pude ingresar a la universidad porque tus abuelos, o sea, los papás de tu papá, no le dieron la oportunidad. Pero sin embargo, yo te estoy dando lo mejor, te estoy pagando el mejor colegio, los mejores profesores. Pues dile a tu papá que no todo es eso, no todo es dinero. También necesitas su tiempo, que él te escuche y que tú lo escuches a él y que intercambie. Converse, padre e hijo, amigos. Eso es lo que tú necesitas. Si tú ves que tu padre no te tiende ese puente, pues tú busca a él. No esperes que él lo haga. Si tu papá no lo hace, comienza tú. Tienes que dar el primer paso. A veces lo que pasa es que nosotros como hijos somos rebeldes. No, si papá no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer? Orgulloso, rompe eso, rompe. Deja de lado tu orgullo. Es tu padre, es tu madre. Tienes que romper. Tú tienes que dar el primer paso. Dile, ¿sabes qué, papá, mamá? Sí, es el momento que tenemos que conversar. Quiero decirte lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que estoy pensando de ustedes que me están exigiendo demasiado. Pero quiero que nos llevemos bien. Esto. Sé puntual y se lo dices. No la chicharra, dice el cerebro a su hijo, profe. Mucha matemática. Por virtual, dice, mis ojos están sudando, dice el profe. ¿Por qué dices eso? Profe, algunos no estamos justo al lado de nuestros padres. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo, en lo particular, estoy junto a mi madre, pero mi padre ya está arriba, en el cielo. Lo llevo y lo tengo aquí. Para mí, mi padre no está muerto. Mi padre siempre estará conmigo toda mi vida. Así tu padre esté en otro país, o en otro lugar del Perú, o esté en el cielo. Tu padre está cerca de ti. No te olvides de eso. ¿Ya? Kevin, a ver, dice, me hace llorar, profe, dice, esta cuarentena me trajo muchas oportunidades para mejorar. Honestamente, esta cuarentena a mí me ha servido para crecer. Y la gente dirá, oye, pero Arturo, ¿cómo vas a crecer si todos estamos en crisis? Te abren muchas oportunidades. Es cuestión de visión. Nada más. El truco es ese. Ponerte las pilas, desahogarte y sacar lo mejor de ti. Y discúlpame el término, pero esa es la verdad. Si tú no te desahuevas, ¿cuándo lo vas a hacer? Dime. A ver, ¿qué más? Por culpa de mi ex perdí comunicación con mis papás. ¿Pero por qué poner prioridades a mi pareja o a mi expareja por encima de mis padres? Es un error que muchos cometemos, pero qué bueno que reconozcas, Marcia, que no vuelva a ocurrir.
subsana ese error. Eso no puede ocurrir. Una pareja no puede estar por encima de tus padres. Hija, ¿quién te parió? ¿Tu mamá, sí? ¿Quién te conoce mejor? Tus padres. Él ya se fue con otra. Mira dónde estás tú. ¿Te das cuenta o no? Por darle prioridad a una persona que no lo valió. Pero Arturito, ¿estaba enamorada? Sí, pero enamórate con esto. No con esto. Acá pierdes. Y eso te pasa por no tener las cosas bien claras. Una buena comunicación con papá o con mamá. Qué mejor que tengas una buena comunicación con tu papá. Que tu papá diga, ¿sabes qué? El hombre es así, asá, te va a pasar esto. Que sea tu mejor amigo, tu confidente. Pero a veces no podemos ser confidentes de papá o de mamá porque nos da roche contar las historias. Y si contamos, lo contamos a media, lo que nos conviene como hijos. Lo que nos hace quedar bien. ¡Ah, sí, mi hijo, lo máximo! Pero lo que te hace quedar mal, tumba, ¿sí o no? Eso se lo cuentas a tu mejor amiga, a tu mejor amigo. ¿Cierto o no es cierto? Como si ese mejor amigo te pueda dar un super consejo en vez que tus padres. ¡Pah! ¡Cachetada! A ver, dice profesor, ¿qué recomienda para los momentos sad? Honestamente, orar. Orar. Yo muchas veces me he sentido devastado, triste, sin ganas de nada. Pero ¿sabes en quién me refugié? No era una mujer. En Dios. Y no te vengo a predicar la palabra en mi transmisión en vivo. Simplemente te cuento mi experiencia. A mí me hizo sentir mejor Él, el Todopoderoso. Oraba, lloraba, reía, gritaba. Y sigo de pie. Con Dios consigues todo. Sin Dios eres nada. Esa es la pura verdad. Camila León dice, sí, me imagino que para usted es algo muy cómodo en todo aspecto, en especial porque está con su familia. Sí, es cierto, pero no todos tenemos ese privilegio. No todos tenemos ese privilegio. No todos tenemos el mismo trabajo. Y yo me pongo en lugar de muchos peruanos. Por eso es que también quiero de alguna manera ayudar. Profe, a veces, profe, un ludo. ¿Cuándo estudio? Porque uno que tiene a su padre cerca no lo hace caso, pero cuando muere, eso sí es cierto. Ya cuando pierdes a tu papá, a tu mamá, oye, la gente cuando su papá o su mamá muere, le lleva banda, orquesta, le ponen flores y todo lo demás. Cuando en vida le pudiste dar todo eso. ¿Por qué esperar que tu padre o tu madre se muera para darle lo mejor? Reacciona, estás a tiempo. Dale lo mejor a tus padres ahora, en vida. Si los tienes cerca, aprovéchalos al máximo. Que la vida no es eterna. Los años pasan. ¿Ya? Los años pasan. Profe, ¿qué hora estudiar en la tarde? Ah, en la tarde. Yo te recomendaría después de un buen almuerzo. Profe, pero yo cuando almuerzo me da sueño. Por dos. Pero ¿sabes lo que yo hago para que se me quite el sueño? Caramelito de limón. Después de almorzar, me da sueño, pues. Caramelito de limón. No siempre, ya, porque es malo, pero cuando crees que estás así, cabeceando en tu estudio, en la tarde, no en la noche, en la tarde, caramelito de limón. Te despierto. Dice, esta palabra la necesitaba, profesor, que me desagüe. Gracias, Víctor, eres lo máximo. Profe, y me siento mal, dice. ¿Por qué? ¿Por qué sentirse mal? ¿Por decir la verdad? ¿O por recordar las cosas que hemos vivido? ¿O por las cosas que nuestro papá de repente no nos ha dado? ¿O lo que nuestra mamá no nos ha dedicado de repente? Oye, sé feliz con lo que tienes. Solo mejora, corrige tus errores. No te reproches nada de lo que te has equivocado, pues aprende. De miles de errores que yo he cometido, le agradezco a la vida porque me han enseñado. Y me han enseñado muchísimo. Yo he salido, amigo, así, desde el fondo.
porque hicieron leña con mi nombre, mi apellido. Porque yo de repente en ese momento yo ya no estaría dictando en las mejores, no hubiera tenido la oportunidad de trabajar en las mejores academias. Porque así, me trataron así como basura. ¡Fa! Y no es porque yo quise. En el mundo existe gente buena, gente mala. Pero a mí no me importó porque siempre sale la verdad a la luz. Tarda, pero llega. Si en un momento me equivoqué, pedí disculpas. Pedí perdón también porque me he equivocado. No soy un hijo perfecto, no soy un padre perfecto, no soy un amigo perfecto. Muchas veces me he equivocado. Pero es bueno reconocer tus errores. Pero a que tomen tu nombre y te difamen y te hagan leña y en manada, eso la verdad que es muy triste. Y mira, no le guardo rencor a esas personas. No le guardo ni el más mínimo rencor. Si lo veo, lo saludo. Pero tampoco soy hipócrita. Eso sí aprendí. No soy hipócrita. Lo cortés no quita lo valiente. Pero tampoco soy idiota. No voy a olvidarme de quienes me dañaron y quienes estuvieron conmigo en mis peores momentos. Te puedo saludar, pero no implica que seamos amigos. Eso tenlo bien, pero bien claro. Y eso va para todos. Que yo te hable no implica, ah, Arturo me habla, es mi amigo, es lo máximo. No, 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 no. No confundas. ¿Hay una amistad? No. ¿Hay un lazo de comunicación? Sí. Pero no somos amigos. Somos conocidos, en algunos casos yo sí te considero. Cuando yo te considero amigo, yo te digo, oye, de verdad me caes chévere, te considero amigo, yo mismo te escribo, yo mismo te lo digo, porque yo lo siento. Y cuando te digo eso es porque realmente es lo que yo siento y no es flor. Dice, profe, ¿cuál es el índice de ingresos a la San Marcos? ¿A qué te refieres exactamente, estimado? Soy varón, dice, pero lo que usted llega a expresar me tocó el corazón. Oye, todo el mundo hemos llorado en algún momento. Yo también he llorado. Y si estoy parado acá es porque quiero contar un poco de mi experiencia, soltarme un poco, liberarme también un poco, honestamente. ¿Quién dejó las cebollas aquí? ¿Qué pasó, Estrellita? Elimínate tu comentario, por favor. Porque a veces me da un poco de sueño estudiando, será falta de motivación. Eso. Suelta. De repente hay algo en casa que, no sé, hay muchas cosas que nos guardamos y no las decimos, dígalas. Igual con la presa Marco, dice. Profe, buenas noches, recién acabo de llegar, please, un resumen de lo que estaba hablando. A ver, creo que todos necesitamos una conversación padre e hijo, todos. Somos su hijo. Muy bien, esa es. La hora, dice, la hora sa. Otro dinito. Profe. Y si vivo solo, ahí está el tema, porque yo cuando estaba en Lima vivía solo. Digo vivía, porque ya no estoy allá, pues estoy aquí en mi casa. Y entiendo, Zamora, pero es cuestión de organizarte. Yo sé, de repente algún alumno me dice, profe, yo no soy creyente de Dios. Eso va a depender de tus ideales, Zamora. Si eres creyente, nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar solo, te lo digo. Yo físicamente he vivido solo, pero espiritualmente nunca estuve solo. Profe, ¿qué me recomienda para las personas que estamos lejos de nuestros padres? Agarrar un dispositivo, llamarlos, hablar, preguntarles cómo están, si han comido, su rutina de un día. De repente ellos no tengan mucho tiempo, pero 15 minutos, media hora de tu día, ¿lo valen o no? Porque son tus padres. Valen oro. Eso vale más que eso, vale muchísimo. Sirvas un clon. ¿Por qué eres así? Dice Víctor, le dice, profesor, mi error fue tener flaca en etapa de anual. Ok, dice, terapia con el profe Arturito. Luego dice, a lo modo Capitán Cueva, desahuévate. Eso sí es cierto lo que dice, es la verdad. Mi ídolo, es mi mejor, dice. Gracias, Arturito Lover. Mávila, que es lo máximo. Soy Arturito Lover y usted, cachetada de Peter. Ah, claro.
Fernando García, eres del Nazareno, ¿no? O del colegio San Carlos, conoces a Pedrito. Afirmo, dice, muy bien. Soy atea. A ver, dice, soy atea, pero algo de respeto igual a las creencias. Gracias, Camila, eso es lo máximo. Siempre es bueno tener una línea de respeto entre los creyentes y los no creyentes. Siempre digo esto, en algún momento Dios tocará tu corazón. Y comparto, porque en algún momento yo comentaba, no en una transmisión en vivo, Camila, yo lo decía verbalmente a una persona, pero esa persona siempre me dijo, lo que te estoy diciendo, algún día Dios tocará tu corazón. Y llegó el día. Te digo lo mismo, Camila, algún día Él tocará tu corazón. Comentarios innecesarios, dice. Giancarlo Zamora dice, no entendí sus comentarios, pobrecito. A ver, a ver, a ver, acá dice, ah, pensé que era el único, pensé que era el único. Esas palabras las necesitaba, profesor, gracias por la cachetada mental. No te preocupes, no te preocupes. Profe, ¿qué hago cuando no me sale un problema y tengo, y no tengo a quién consultar? Ya, mira, si es un problema que ya lo has resuelto anteriormente, te tiene que salir. Inténtalo una, dos, tres, cuatro, cinco, n veces, las que sean necesarias hasta que salga. Pero si es una pregunta que no te sale y no tienes a quién consultar, no hay un amigo, no está un profesor, pues resérvala, guarda, archiva un banco de preguntas que no me salieron. Y ya llegará el momento de que tengas la oportunidad de tener un colega o un profesor de cada especialidad que te pueda ayudar. Pero cuando eso mejor. Pero no la elimines, guárdala. Ten en archivo de todas las preguntas que no te han salido. ¿Ya? Para que luego, en algún momento tienes que preguntar. Por favor, comentar con respeto. A ver. Bueno, algunos comentarios no los he leído, honestamente, porque han sido eliminados. Agradezco sus comentarios inapropiados que han sido eliminados por ellos mismos, porque yo no los he eliminado, pero gracias por el respeto, ¿ya? Si viste que tu comentario fue inapropiado, al menos tuviste el respeto de antes que lo lea, han eliminado. Gracias. Jean-Pierre Reyes dice, mucha filosofía para que no crean en Dios. Bueno, cada uno es parte de una creencia o no. Profe, ¿cuándo estudió los...? A ver... Profe, ¿cuándo estudio los cursos que no domino? A veces me estresa. ¿Qué me recomienda? Ah, ya. Por ejemplo, si tú ves que es un curso que no dominas y te estás estresando, ahí haz una pausa, Rosario. Hagan una pausa. Es ahí donde le tienen que buscar la estrategia de cómo dominar ese curso que está por los suelos. En ese curso, de repente, no sé, estudio media hora, me doy un recreo de 5 minutos, me voy, me preparo un café, o un té, o una manzanilla, o agüita valeriana, y me relajo un rato. Voy un rato de mamá, pero hago la pausa adecuada, no una pausa y ya no toco el libro. No, tampoco es eso. Haz una pausa adecuada para que no te estreses, porque si estás así, le estás forzando, dale, dale ese curso, que no entra ni por acá, ni por acá, ni por ningún lado, ahí está el error. ¿Ya? Hazle la pausa y retoma ese curso. Profe, ¿y qué hago con la timidez y no preguntar? Ah, en ese caso, estamos en clases virtuales. Creo que por medio de la red es más fácil. Así seamos tímidos, suena más fácil preguntar. En cambio, en persona es más difícil. Pero de manera virtual yo creo que te puedes soltar, estimado. A ver, Zamora ha eliminado todos sus comentarios. Gracias, Zamora, por eliminar. No he leído ni uno de tus comentarios. Gracias. Quisiera un profe cuente. Me desahuevé, dice, cuente. dice, guardar récord igual piedra. Piedra en el corazón. Álvaro, confirmo, hermano. No, Ana, Álvaro es un niño, es un pequeño, pero sus comentarios... Pareciera que lo estoy diciendo su mamá o una persona mayor. Pero de verdad, mi respeto. Ya está. Profe, yo lo consideraba mi amigo. Yair Lizana Palma. Yair. Tu nombre me suena. Espérate.
No, pues ya ahí. De repente te enseñaron una academia y hemos tenido ese contacto, ¿no? De ese estima y consideración. Aún nada, dice. Entonces, es un conocido. No, pues, no seas malo. Te considera amigo si te reta el nudo. Estás en lo cierto. Dice, yo lo considero mi pata. Chévere. No, mira, a Marcia, yo recién he conocido de manera por el grupo que tenemos de la academia y todo el grupo en general con el que estoy trabajando en la academia del profe Arturito, les doy ese lazo, esa confianza, poder conversar, estar en el chat y hablar y a veces hasta bromear. Se han dado cuenta que todo el momento no soy serio. Yo también pues, suelto mis bromitas, o sea, tampoco soy serio del todo. Víctor, confirmamos mano, dice, Chales, para mí es mi amigo, dice. Claro, oye, el mito, tú sabes que te considero bastante. Te escribo, te respondo, estamos ahí siempre. Mi profe no es mi amigo, dice. Qué malo, Alvarito, dice. Profe, a veces creo que ya sé un curso, pero me va mal en ese mismo curso. ¿Ah? Claro, eso te estás confiando demasiado. Crees que ya lo sabes y estás descuidando. Ahí está el tema. Voy a dar un repaso fundamental, dice. Profe, haga caso a mi comentario. Sí, sí leí, pero no entendí bien tu comentario. Pusiste cara llorona, cara triste, dice, profe, yo lo consideraba mi amigo. Sí lo leí, estimado, pero no recuerdo en qué academia te enseñé. Estaba haciendo memoria para recordar, pero no, tu apellido. No, a ver, coméntame en qué academia te enseñé. Si yo me acuerdo de la academia, es que he tenido varios alumnos que se llaman Jair. Ahí sí me complica la vida. A ver, dice, no puedo creer que tomo clases como un youtuber. Dice, Alexis, ¿para ti qué es prioridad? Profe, ya desbloqueé a Miguel. Profe, ¿qué libro recomendaría para estudiar matemáticas? Ah, ya. Por ejemplo, si vas para San Marcos, trabaja bastante con los libritos de la pre. Mira, yo tengo incluso todo ordenadito, ¿no? Los boletines de la pre. Siempre chapando. Estos boletines hay en el mercado. Si en caso no lo tienes, yo los tengo en PDF. No te las voy a vender. Te las puedo regalar. ¿Sabes cuál es lo único que te pido? Que seas respetuoso. Aprende a pedir por favor y a decir gracias. Nada más. Y de paso un dato. A partir de este domingo, revisa este canal de YouTube. Voy a subir el video en modo público y también el material semana tras semana. Todos los domingos. Por eso que tu horario he dejado libre. Te voy a mandar el PDF con el solucionario completo de todos los cursos y encima vas a tener el video en modo público en mi canal de YouTube, solo RM, obviamente, yo no enseño otro curso. De esa manera te voy a ayudar. Vas a tener material en la pre, todos los domingos, un boletín por semana y mi video gratuito. Espero que honestamente te sirva porque ya se van a activar algunas academias virtuales. ¿Ya? Yané dice, gracias profe por sus palabras, gracias a ti Yané por estar en la transmisión en vivo, lo máximo. Profe, un ludo, dice, profe, Jay, dime, Jay, te leo. Rubius, ya. Chévere, profesor, ¿usted piensa que es mejor repasar todos los cursos o mejorar los cursos de matemática química? Repasar todos los cursos. Honestamente, en mi academia solo tenemos por ahora matemática, RM y física. Y tú dirás, Arturito, pero ¿por qué no todos los cursos? Hay que ser honesto, pues hijo. En cuarentena, ¿quién tenía tanto dinero para poder pagar una pensión de 200 soles? Solo tuvieron los giles que le tomaron el pelo esas academias que se han robado tu plata y se han llenado los bolsillos. Tú sano porque has pagado 200 soles y ahora ya no estás en una academia. Tú tienes que proyectarte, pensar cuánto tiempo va a durar este tema de la cuarentena. ¿Qué tú pensabas? ¿Que era un mes? ¿Te la creíste? ¿Qué pensaste? ¿Que el presidente dijo 15 días y volvemos? Jal. ¿Sí o no? Gilazo. No, pues, o sea, tú eres un estudiante que sabía de este tema. Todo el mundo sabía que esto no iba a durar 15 días. Y por lo menos eran 90 días. Si alguien tiene una buena memoria, cuando comenzó esto del tema del COVID, yo lo dije. Y tú dirás, no te creo. Revisa mi canal. Y la gente dijo, no, Arturo te habla, está dando locura. Yo dije, por lo menos 90 días. Y mira, estamos en más de 100 días. Y ya se está, mañana se levanta por ciertos sectores algunas actividades.
No sé, pues seré brujo, seré chamán, por algo digo las cosas. Profe dice, no sé cuánto practico en mi casa los cursos de matemática, me siento tranquilo, pero el examen me da ganas poner. Ah, ya, Alexis, yo te recomendaría, hijo, ahí buscar estrategia. Hay gente que le va muy bien en las academias, muy bien en casa, pero va al examen de admisión, churreta. ¿Te pasó o no? Tú sacabas en San Marcos, en tu academia, 1800, 1900, fuiste al examen de admisión, churreta. ¿Cuánto sacaste? 350. 500. Ya, arrastrado, 600. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué te faltó? Tú dirás, Arturito, me bloqueé. ¿Pero por qué te bloqueaste? ¿Qué pasó? Si tú sabías todo en la academia, ¿qué pasó? Respóndete tú mismo, ¿qué pasó? Quizás un día antes no dormiste las horas adecuadas. Te fuiste a la playa a pasear y a tomarte unos tragos un día antes, quizás. O te fuiste a caminar y al cine a pasear con tu chama y la regaste. Porque luego del cine tú dices, ¿qué pasó? Hay muchos factores, pues. Pero sin embargo tú no piensas en eso. Simplemente echas la culpa. No, que me olvidé todo, que me frustré, no sé. Pero hay otros casos que no son esos. ¿Qué ocurrió? En casa, papá, mamá, te quiso apoyar un día antes, en vez de apoyarte, la regó. Terminaron discutiendo verbalmente en casa. Y tú, Arturo, ¿qué eso influye? Oye, el examen es un día muy importante. Durante toda esa semana te tienes que cuidar muchísimo, dormir bien, relajarte lo mejor posible para que ese día entregues lo mejor de ti. El examen de admisión no es un juego, no es un chiste, amigo. Es un día muy importante en tu vida. Ahí cambian muchísimas cosas. Entonces tú tienes que darle prioridad a algo que es tan importante para ti. El día que tú ingreses, vas a entender qué se siente. Mientras que no lo percibas tú mismo, de nada sirve que yo te cuente lo que yo sentí o de que cada una de las personas que hemos ingresado, qué hemos sentido. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, a tu tío, ¿qué sintieron ellos? Es hermoso, o sea, eso es algo indescriptible. Es hermoso, por eso valora lo que tú tienes. Bueno, ya voy a terminar algunos comentarios, sigo. A veces estoy estudiando y a veces me vienen a la mente ideas como que, ¿qué pasaría si no ingresara y me preocupo, profe, y me siento triste? Es eso, pues el tema de confianza, seguridad. Tú mismo te la bajas, tú mismo te bajas. No, profe, ¿qué tal si no ingreso, profe? Ya que si no ingreso, ya me voy a una particular. Amigo, cuando eso pasa por tu cabeza, cachetéate. No es lo mismo, y discúlpeme con mucho, pero con mucho respeto, no tengo nada en contra de mis amigos de las universidades privadas, porque tengo muchos amigos en diferentes universidades. Pero tú, que te estabas preparando para San Marcos, irte a otra universidad privada que no tenías planeada, dirás, no, Arturito, ah, yo sí quería ir. No, el Floro, no, yo sabía que en esa universidad privada mi carrera es mejor. Aparte que me da más contactos, más todo. Pero papi, ¿tu corazón por quién late? Por San Marcos. No es lo mismo. No te metas el Floro a decir. Ah, ya fui a, pues, no me va a recordar eso, que yo no ingresé a San Marcos y me fui a la vida real. Profe, yo no ingresé a San Marcos y yo me fui a San Martín. Profe, yo no ingresé a San Marcos y me fui a Callao, profe. Ah, pero no, es la verdad. Lucha por tus sueños. Tú eres dueño de tus propios sueños. No permitas que nadie te quite esas alitas o te las corte. Tú eres el dueño de tu destino. Tú sabes hasta dónde vas a llegar. Tú mismo lo construyes. Tus padres están ahí para apoyarte. Pero tú eres el que pone el límite. Así que no me metas el floro de decirme, ah, su profe. Profe, gracias, sin duda, me ayudaron muchísimo sus palabras. Es el mejor. Gracias, Verónica, eres lo máximo. Víctor dice, es vital trabajar también en la autoestima para tener confianza en el examen. Sí, es muy importante. Dudo que se acuerde de mí. Dudo que se acuerde de mí tampoco.
A ver, ¿me estás retando, Camilita León? Sí me acuerdo de ti. A ver, mira, te voy a relatar más o menos cómo te tengo en el WhatsApp. Yo recuerdo que una alumna del Grupo San Marcos, que es tu vecina o tu amiguita, es mi alumna. Ella te recomendó para unas clases grupales que al final no se llegaron a dar, pero estábamos organizando por WhatsApp. Y de ahí tú me conversaste, bueno, dialogaste conmigo por WhatsApp para incorporarte al grupo que tenemos actualmente de Profe Arturito. Y conversé también con tu mamá y todo eso. No creo que seas otra Camila León, porque me acuerdo perfectamente en el chat tu nombre y tu apellido, a menos que acá aparezca otra Camila León. Si es la persona, es tu doble entonces. Profe, Grupo San Marcos. Ah, ya, Yair. Ah, ya. ¿Pero de qué sede? Hay que ser sincero, Yair. ¿Olivos o Breña? Esos dos locales. Ah, en Ventanilla. Pero en Ventanilla no, no creo, porque en Ventanilla dicté escolares. En Ventanilla dicté escolares. Confirmo, dice profe. Regale, por favor, gracias, 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 profe. Se viene lo bueno. Los profe, pase los PDF de la pre, please. Chévere, Marcia. Profe, un resumen del horario, porfa. Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad. Muchas gracias. Profe, un resumen del horario, porfa. Vallejito, mi ex academia. Sí lo dijo, yo le creo. Sí, lo dijo, yo le creo. Chévere. Profesor, tengo dudas en RM. ¿Hay alguna manera de que usted me pueda ayudar en un grupo o así? Honestamente, Harold, mira, te voy a decir la verdad. Muchas veces no me gusta decir que sí porque les voy a fallar. Y no es que sea botado, Arturito, tú eres bien botado, solo que tú quieres que me matricule en tu academia para que tú me enseñes. Hijo, mira, estoy haciendo un gran esfuerzo para estar en este momento en vivo porque a veces dicto todos los días. Te soy sincero, trabajo de lunes a domingo. Me encantaría, pero no me quiero comprometer porque, hijo, Harold, imagínate cuántos miles de alumnos me escriben y honestamente. Y a la mayoría no le respondo su duda, pero sí le digo que me disculpe, por favor, que estoy dictando, que no es que no quiera ayudarlos. Honestamente es porque a veces el tiempo es corto. Y a veces esos tiempitos vacíos que yo tengo, ¿sabes para quién es? Es para la familia. Eso es muy importante. Y también para ir con el WhatsApp, también soy sincero, ¿no? Estoy en WhatsApp también. Es una manera de relajarme. Dice, ¿los tragos a temprana edad es buena? No, pues, no. Dice, profe, ¿volverá a su grupo, a Grupo San Marcos algún día después de que termine la pandemia? No, te soy sincero, te voy a decir por qué no. Lamentablemente, en algunas academias que yo he elaborado y muchos docentes de mucho prestigio, obviamente de mucha más experiencia que yo, pasamos por el tema de la misma burocracia. Las academias piensan que nosotros valemos lo que ellos dicen. Pero yo no valgo lo que ellos dicen. Yo sé cuánto valgo. Y con todo respeto, por esa una de las razones no volvería. Porque así, no pues, yo no estoy para esas cosas. Seré joven, pero no soy tonto. Me hago respetar. Y tengo muchos colegas que tienen muchas experiencias, incluso que se van a juicio con academias grandes. Y eso sí es cierto. Muchos de los colegas se tienen que ir a juicio con empresas grandes. ¿Por qué? Porque los liquidan, ¿qué? Con un año de trabajo. Cuando ese profesor ha trabajado más de 15 años en esa academia y te quieren liquidar solo por un año de contrato, ¿te parece justo? No. Por esas razones que muchos de nosotros, no digo todos, ¿ya? Tomamos la decisión de irnos a otras empresas más pequeñas, pero nos valora, nos reconoce. Los alumnos nos estiman, nos quieren. Y no digo que las academias grandes, los chicos de Trince, grupos amargos, no es que no me quieran. Yo sé que ustedes también han sido mis alumnos, me han tenido una gran estima, un gran cariño. Y yo siempre me llevo ese recuerdo. Pero cuando tomo esa decisión, para mí también es dolorosa. Dejar una academia grande, cuando yo he entregado muchísimo, me duele también, porque los extraño. Honestamente, esa es la verdad. Yo también te extraño. Yo también siento, yo digo, ver otras caritas al inicio no es igual. Porque tus alumnos con el tiempo se va ganando tu cariño y se gana la confianza y formamos como una familia en la academia. Dime que no te ha pasado eso. A mí me ha pasado muchísimas veces con muchos salones. Me encariñé con mis alumnos. Vino la reagrupa, me cambiaron mis alumnos y yo, ¡ah!
Yo decía, rayos, ahora tengo nuevos inquilinos. Pero lo seguía viendo mis alumnitos en los recesos. Y bueno, yo era esa persona, ¿no? Ya, bueno, renegaba un minuto dentro de mi organismo. Y decía, ya me cambiaron de alumno. Lo voy a hacer, pues tengo que adaptarme. Y trabajaba con eso nuevo, igual me enganchaba y me ganaba el cariño de ellos. Y eso me pasó en todas las academias, en todas las que he trabajado, les tengo un lindo recuerdo. Mencionaría a todas, pero son muy lindas. Y en cada academia tengo un lindo recuerdo, honestamente. ¿Ya? Me encantaría que participes luego del sorteo. Voy a poner un post. ¿Cuál es la frase típica que usé en una de las academias que tú has estudiado y yo fui tu profesor? Eso lo voy a hacer la próxima semana, luego de postear lo del sorteo. Dice, profe, volverá, ya está. Profe, mi familia nadie ha ingresado a la universidad. Solo por eso me aguantan, si no hace rato ya me hubiesen mandado a trabajar a las chacras. Es que no es la solución, Samuel, no es la solución. Profe, gracias. Siempre me meteré cachetadas, lo máximo. Gracias. Debería dejar a mi flaca, la estoy malogrando en mi preparación. Profe, sea sincero, por favor. Sí. ¿Te soy sincero? Sí. ¿Te soy sincero? Lo más sincero posible, sí. A esas alturas, tú me dices, no, Pertolito, ella me suma a mi preparación, porque ella me enseña los cursos que yo no sé. Ya, pues, papi. Ya, ella, tú sabes matemática, ella sabe letra. Ya, bacán. Pero estoy enamorada, no es tu amiga, estoy enamorada. Ya, pues, papi, están estudiando solos. En tu casa, o en su casa, o en la academia. ¿Estudian de verdad? Dime la verdad, ¿estudian? Ahí tienes la respuesta. Estoy siendo lo más sincero posible. Tanto tú y ella se están robando minutos, horas o días valiosos que pueden hacer más horas de estudio. Y no digo que en todas las parejas no funcione, pero en la gran mayoría te quita el tiempo. Te roba. No, profe, yo solo la veo una vez por semana. Ese día por semana tu competencia está estudiando, mientras que tú estás gileando. Ah, cierto, ¿no, profe? Y por eso, por milésimas, te puedes quedar fuera del ingreso y él ingresó. No importa, último puesto, pero ingresó. Y tú, mirando cómo ingresó. Ahí tienes la respuesta. Profesor dice, ¿va a guardar el directo? Sí, se va a quedar el video, Alexandra Flores, no te preocupes, hija. No, mira, hace llorar, profe. Hoy está decidido para ser cachino. Gracias por las palabras, ya es hora. Cuídese mucho, profesor, y también a su mami. Gracias, el mito, como te digo de cariño aquí, el mito. Diablos, profe, me sorprendió. Obvio, pues, Camila, ¿ya ves? Sí, yo recuerdo, yo los tengo a cada alumno así. Yo he trabajado en varios lados, pero soy una de las personas que cuando le da una importancia a ciertas personas, obviamente los que me dan esa confianza, los que me dan ese lazo, ¿no? Ese contacto. Pero hay algunos que están agendados en mi celular y muchas veces digo, hijo, por favor, déjame tu nombre, tus apellidos, ni en visto me responde. O sea, se suman a mi grupo y ni siquiera por respeto agregan al profe. O sea, yo lo tengo agendado y ellos no. O sea, nunca hay una comunicación, pues, o sea, no hay un tema de lazo. Pero si tú te sumas, tú te sueltas y en algún momento quieres un consejo, escríbeme. Oye, Arturito, me estoy pasando por esto, tendrás un tiempito, solo déjame un mensaje. Yo lo voy a leer por WhatsApp. Yo te voy a responder. Profe, pero un problemita, ¿no lo puedes resolver? A veces cuando yo acepto un problema, se pasa en la voz esto desgraciado y todo el mundo quiere resolver todas las puntas de red. Y no son, mira, cuántos miles y miles de chats tengo ahí archivados. ¿Ya? Pero si yo leo tu mensaje de tu tema personal, te puedo mandar un audio. No es como resolver un problema. Pues, para resolverte un problema, tengo que subir desde el primer piso acá, a grabar y mandarte tu explicación. Profe, pero un cuadernito. Abajo no tengo cuadernos. Ah, ya, profe. Yo pensé que usted vivía acá y dormía acá. No, yo duermo abajo. Acá no, tengo que bajar. Y ya, pues, amigo, imagínate a la medianoche. Ah, su no, pues yo estoy en mi cama. Sí, hombre. Claro, ah, ya, chévere. Mira, Yair, ya está. Claro, pero Yair, ya tengo una duda.
Yo conocí Yair Lizana. Ya dime salón. Ya, si tú me dices salón y no me acuerdo de ti, soy malísimo, Yair, ¿eh? Porque en Los Olivos yo solo he dictado tres salones el primer ciclo y tres el segundo. Solo seis salones. Dime el salón nada más. Yo me tengo que acordar de ti, Yair, de verdad. Me siento mal si no me recuerdo. Gracias, profesor. Sus palabras me llegaron a mi corazón. En serio, le aprecio mucho. Gracias, Alex. Lo máximo. Profe, yo ayudo a mi mamá en el trabajo y la verdad es que sí me quita regular tiempo y la verdad no sé qué hacer porque quiero dejar a mi mamá sola. No, ah, perdón, no quiero dejar a mi mamá sola, pero a la vez quiero estudiar. No digo que dejes a tu mamá sola. Ayúdala. Ayúdala. Es ahora cuando más te necesita. Pero organízate. En este caso no le metas tres cursos. Métele un curso por día. Y el domingo, en vez de hacer repaso, agrégale los cursos que te faltan por aquí. Pero busca una estrategia. No dejes de estudiar, amigo. No dejes de estudiar. Porque eso es lo peor que puedes hacer. Y tampoco dejes de ayudar a tu madre. Recuerda que el regalo más preciado que tenemos todos en la vida es nuestra madre. Es lo más preciado que Dios nos ha regalado. No digo que tu padre no sea importante, pero dime, ¿quién te llevó dentro de su vientre? ¿Tu papá? Tu mamá. Tu mamá, sí. Desde ahí te cuido. No la dejes sola. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Me ha hecho reflexionar mucho. Grande. Gracias, Marcia. Eres lo máximo. Profe, yo soy. Claro, sí me acuerdo, Camila. Sí, sé que es del grupo. En tu caso sí recuerdo porque he tenido el tema de conversación también con tu compañera. He conversado contigo también por WhatsApp. Y he tenido esa facilidad. En cambio, con tu compañero no me acuerdo todavía. Él me va a comentar. Solo me enseñó en el seminario. Claro, en tu caso, el mito, sí, te enseñé solo en el seminario, pero ese día me sentí bien con todos los que fueron, honestamente. Meneca fácil, profe, una frase que no olvidaré sobre el tema de proposiciones. Gracias, gracias por recordarlo, gracias por recordarlo. Profe, se las sabe todas. No le vas a engañar. Frío de frío, dice. Con la enamorada que estudia, dice. Ya, pues, esa es la verdad. No se estudia con la enamorada. Profe, buenas noches. Gracias por sus consejos. Excelente, maestro. Gracias, Rosario Vilca, por estar en esta transmisión en vivo. Alexi dice, hoy la termina. Oye, tampoco te he dicho que de frente termina la transmisión y la terminas. No, no he dicho eso, Alexi. Gracias por las palabras. Fue el más sincero a mi pregunta. Ahora sí dejaré. Es lo mejor que puedes hacer. La verdad es esa. La verdad es esa. Profe, es bueno hacer amanecidas o más convenientes estudiar en el día. Durante el día, amigo. Durante el día. No te digo que no tengas una amanecida. Que tengas una amanecida al mes, te atrapo, te acepto. Pero una, papi. No toda la semana, todos los días. Hay gente loca, ¿no? Comienza a dictar toda la madrugada. A partir de la medianoche voy a hacer mi clase. Para ganar seguidores. Amigo, no se trata de ganar seguidores a las malas, no, papi. Yo siempre he dicho esto, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y este canal está bendecido. No he subido en toda la cuarentena una clase y no logro entender cómo ha podido crecer más de 1.000 seguidores en este canal. No he subido absolutamente ninguna clase. Ninguna clase, amigo, y hemos ganado 1.000 seguidores. Obviamente no es mucho para la cantidad de días, pero no hice nada. No hice nada. Simplemente han empezado a ver mis videos que están libres y yo digo, en agradecimiento a esos 1.000 seguidores, voy a liberar algunos videos para decirle, gracias por ver mis videos antiguos. Toma, te regalo esto. Te va a servir, Presa Amargo, para ti. 2019-2, ahí está, correcciones, observaciones del profe Arturito, y está el material en PDF, toma, todo desarrollado, de todos los cursos. ¿Qué más puedo hacer yo por ti? Te estoy regalando beca en mi propia academia. Más, no me sobra el dinero, amigo. No soy millonario, soy una persona normal, común y silvestre, como muchos de ustedes. Así, mira, ve, este polo me costó, ¿cuánto? 20 soles. Este pantalón creo que me costó 40. No uso lujos, amigo. La vestimenta no hace al monje.
Lo más importante es tener esto y esto. Nada más. Ya está. Tener enamorado es una distracción, se lo dice el profe Arturito. Dice, profe, la verdad que yo tampoco me acuerdo. Mi salón, ¿qué es eso? ¿Cómo no te vas a acordar tu salón? Pues, Lizana. Somos optimistas. ¡Ay, ay! ¡Qué chévere! Oye, de verdad, un saludo para mis ex alumnos de Grupo San Marcos, optimistas y proactivos. De verdad, los considero muchísimo, aunque ustedes me tienen en el olvido, me han olvidado. Desde el momento que dejé de ser su profesor, me olvidaron. Pensaron que Arturito renunció por la plata y se fue para otro lado porque vino otro trabajo. No, simplemente yo renuncié y dejé de trabajar. Ese día lo tuve en el aire durante una semana. Y de ahí, obviamente, yo soy de las personas que tienen miles de ideas. Y Flum, simplemente le dije a Dios que haga con mi vida lo que él tenga que hacer. Y me puso en el lugar que estoy. Así es la vida. Es cuestión de fe. Nunca bajes la guardia. Profe, ¿qué opina de la discriminación entre las universidades? He visto gente que menosprecia a otras universidades como la... Exacto, es eso. Yo no digo que, oye, profe, pero mira, mi corazón es amargo como guerra. No, no es que no es menosprecio. En mi caso simplemente es una convicción. Si yo tenía un sueño, no es lo mismo. Pero siempre he dicho esto, la universidad no hace al alumno. El alumno es la universidad. Pero también hay que ser realistas. Profe, ¿en qué? Si yo quería San Marcos y yo ingreso a otra universidad que no es San Marcos, ¿no te sientes igual? ¿O sí? A eso voy yo. Hay que ser realistas también. Bueno, ya vamos terminando con los comentarios. Dice, profe, ¿se puede estudiar con música? Sí, pero que sea una música adecuada. No vas a ponerle reggaetón, perreo, 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 chacaloneo. No, pues a la medianoche tu mamá, tu papá, no, pues no te pases. Profe, siento que soy bueno en RM, pero quiero ser un experto. ¿Cómo puedo llegar a hacerlo aparte de practicar? Revisar preguntas de examen de admisión, revisa los videos que te voy a regalar Pre-San Marcos y los materiales gratuitos. Te van a servir muchísimo. Con la enamorada solo se... No, pues... No, pues, amor. No es eso, la mujer no solo sirve para eso, muchachos. La mujer sirve para miles de cosas. Cuando tienes una edad prudente, tu visión cambia. Recuerda, Zamora, que naciste de una mujer y nunca te expreses de esa mujer de esa manera. Yo como muchacho, yo he sido loco, loco, recontra loco, pero de mi boca nunca saldrá eso. Es un tema de respeto, es la educación que tú tienes. Yo te entiendo, o sea, no es un defecto, no es un delito decir eso lo que acabas de comentar. Es tu manera de pensar, de manera liberal. Pero te hago la observación, algún día tendrás una hija y tu idea ya no será la misma. Quizás tendrás una hermana, no lo sé. Quizás tienes una prima. O quizás algún día te enamores de verdad y te des cuenta que la mujer no solo sirve para eso. La mujer es un complemento que te va a ayudar muchísimo. Pero no siempre, pues. En una etapa de estudiante, de enamoraditos, no, pues. Y en una etapa de ser profesionales, tú, abogado, ella, no sé, doctora, ingeniero, contador, no sé. Lazos profesionales te van a unir. Y ahí la historia cambia, es otro mundo. Gracias, Mavi, lo máximo. Profe, tengo una duda de RM, un problema, una pirámide de palitos, dice, tengo 190 seguidos inclinados y otros verticales, y me dice, ¿cuántos hay verticales? ¿Me puede dar una idea? Tendría que ver el problema, estimado amiguito. ¿Ya? Ya estamos terminando la transmisión. Profe, ¿usted cree que sí o sí debamos dormir 8 horas? No, yo digo... Por lo menos 5 horas. Tampoco te digo que duermas menos, ¿no? Pero duerme 6, 7 horas. Lo ideal es 8 horas. Ese es lo ideal. Pero hay que ser real. Vivimos en un mundo de lo ideal, y nada es ideal. Esa es la pura verdad. Todos nos mienten, las autoridades,
Nos dicen, oye, levantamos mañana la cuarentena, focalizada ahora, vamos a cuidarnos si esto va a caminar normal, que vamos a tomar precauciones en los buses, en los aviones, en los restaurantes. ¿Y tú crees eso? Dime, ¿tú crees eso? Tú, cuídate. No esperes que él te va a cuidar. No, pues tú mismo cuídate, toma tus precauciones y todo lo demás. Optimista, profe. Chévere, gracias. Ya se acordó de su salón. Optimista. Ya me acordé, profe, dice. Profe, hasta mañana hay plazo sobre las becas, ¿cierto? Sí. Hasta mañana miércoles es el último día para poder participar de mi sorteo de becas que se va a realizar este jueves. Hago el aviso y la invitación para todos ustedes que han estado en esta pequeña transmisión de casi 2 horas y tanto. El día jueves a las 7:30 de la noche, este jueves, haremos el segundo sorteo de becas para la beca de la Academia del Profe Arturito. También vamos a regalar un polito oficial, obviamente, del canal de YouTube. Lo hago con mucho cariño. Y tú dirás, profe, ¿pero cómo va a ser la entrega? Recuerda que ya se van a liberar ciertas cosas, ¿ya? Va a llegar un momento de que vía delivery o de alguna manera coordinamos de repente un punto medio de Guaral a Lima, no sé, en Ancón, La Variante, ya vemos la forma de cómo entregar el premio. Dice Camila, ya no aguanto, sueño. Buenas noches, Camilita. Ya está. Buenas noches, profe, debo descansar. Gracias por todo. Igualmente, debo ahorrar luz, usted sabe, estamos sin money. Profe, yo estoy en Cepre Uni, ya, profesor, estamos en cuarentena, conocí grandes profesores, uno de ellos eres tú. Gracias, Alexis, eres lo máximo, ¿ah? ¿Me podría explicar por qué lo consideran como una estafa, porfa? No, pues, estimado, ya lo hemos comentado al interno. Profe, ¿aún se acuerda de mí? Richard, pero tu apellido solo aparece Richard. Si no, me quedo sin polo. Ah, me queda el polo, dice. Ah, si no me queda el polo, ya pues lo regalas a tu papá, a tu mamá o a alguien de tu casa, de repente algún miembro que le quede así entallado como a mí. A ver, dice Alex, dice, buenas noches, profe. Ya mi mente no da más. Gracias por sus grandes palabras. Ahora sí, Richard Vega. Sí te he tenido en varios directos, pero esta cuenta es diferente, Richard. No es la misma de antes. Sorteé el polo. Bueno, ahora sí, chicos, me despido. Antes de que corte la transmisión, quiero decirles gracias por su tiempo. Ya es hora de dormir, ya son más de la medianoche. Ya pasamos, ya el día martes, perdón, día martes, sí, estamos miércoles ya prácticamente. Así que tómense un buen descanso y gracias nuevamente por todo esto. Te reitero, durante tu semana tienes que tener los cursos que más dominas, que menos dominas y lo que estás más o menos. En esas rutas, tú consideras, calcula la cantidad de horas que sean necesarias. Te puse el ejemplo de razonamiento matemático, razonamiento verbal como referencia para que cada uno de ustedes lo aplique en cada uno de los cursos. Obviamente, literatura. Si te viene una pregunta, no vas a estudiar 3 horas, pues, baby. Hay que también ser realista. Voy a compensar con la cantidad de preguntas. ¿Ya? Eso es criterio de cada uno de ustedes. Si me quedo y dice, profe, buenas noches. Ahora sí me despido. Gracias por sus grandes palabras. Suerte, profe. Sorteo el polo. Profe, ¿cómo puedo participar de la beca? Entra a la página de Facebook del profe Arturito o entra a mi cuenta personal, Arturo Lorenzo Sánchez. Entra el link. Ahí están todas las indicaciones. Profe, tengo que descargar. No entendí. Profe, ¿considera viable que las clases virtuales quedan en universidades particulares? No. Diré a descansar, descansar. Dice, ¿cuántas becas sorteará? Tres. Profesor, inicio la CEPRE San Marcos, ¿qué opina de su ingreso directo virtual? No hay nada oficial, hijo. Solo es un ingreso directo, pero ¿te han confirmado si van a tomar examen? No, señor. ¿Has visto lo que ha pasado con CEPRE Uni? Los invito a investigar un poquito más. Yo he hablado de ese tema al inicio y si de repente estás en uno de mis grupos privados que yo tengo, por ahí yo mando las informaciones por el chat. Profe, muchas gracias por su consejo. Chao, profe. Cuídense. Se ganó el polo, será mi pijama. Ok. Si ganó el polo, será tu pijama. El mito, por favor. Mi polo de pijama, el mito. Es de calidad y estará suavecito. Oh, qué linda ella. Cuando ingrese, le llamaré para celebrar. Chévere. Profe, le agradezco por sus palabras y la orientación que nos brindó. Me ha inspirado. ¿Sigue molesto o ya me perdonó? ¡Ah, ya! Ya me acordé, ya. Ya me acordé. Tú fuiste el alumno que me empezó a piratear mis videos, a descargar. Lógica, ¿no? No te preocupes, ya. Yo no guardo rencor a nadie. Acá todos son bienvenidos.
Así que simplemente, si en algún momento nos hemos equivocado, simplemente es cuestión de decir, disculpe, me equivoqué, pero aquí estamos para adelante. ¿Ya? Cuídense, gracias por su tiempo y toda la atención prestada. Nos vemos. Ah, ya dice, profesor, estoy en su ciclo, pero siempre pago la comisión. Me dijeron que pueda dar un giro a su cuenta. Claro, puede hacerlo por giro y ¿cómo se llama? Ya no pagas la comisión. Lo puedes hacer vía transferencia y ya se te haga. Me hablas por el interno. Te doy las pautas, como para que no pagues la comisión. Muchas gracias, profe. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Ya está. Cuídense. Nos vemos. Buenas noches.